Señoras y señores, como es habitual, estamos arrancando a eso de las 12 del mediodía con el Fanáticos en www.radiotouch.cl, también saliendo por Periscope de Twitter, por Facebook Live y también por nuestro canal de YouTube. Arrancamos como siempre con la canción con que entrenaban el San Paolo cada vez que salía al campo de juego para los partidos, el más grande de todos los tiempos. Nos referimos al señor Diego Armando Maradona. Hoy día me voy a dar un placer. Cuando tuve la primera experiencia en otra radio en su momento y también con mi compadre Mauricio Pozzo, fue el primero que nos apoyó, el primero que fue al programa, fue nuestro primer invitado y hoy día ha querido estar junto a nosotros, le extendimos la invitación, amablemente nos dijo que sí, que ningún problema y está con nosotros uno que usted lo está viendo en pantalla, que ojo, estuvo en la mítica selección de Japón 93, cuando el país entero, en ese tiempo de haber sido, ya no eran 18, unos 14 millones de chilenos, se levantaban a las 3 y las 4 de la mañana para ver desde Japón a ese mítico equipo que ya estaremos repasando. Me refiero al señor Carlos Torres. Maestro, un placer, un gustazo, gracias por estar junto a nosotros. Carlos Torres, el invitado estelar del Fanáticos de este día martes. Mauricio Pozzo aparece en momento. ¿Cómo está, Carlitos? Muchas gracias, muy bien. Bueno, tú lo dijiste, era la primera vez que lanzaban el programa de sí, tu señor. Radio. Y aunque Pozzo no lo reconozca, no se acuerde. Ojo, no, usted no, sabe no, que el Mauro es así. No, y el Mauro estaba chico. Y aprendiendo a hablar ahí delante del micrófono. Pero bien, encantado de estar aquí en tu programa y el éxito que has tenido, así que encantado. Maravilloso, es un amigo de la casa. Vamos a estar hablando con Carlitos Torres durante todo el programa del día de hoy. Entendiendo también que Carlos Torres tiene una relación muy particular con el señor Mauricio Pozzo, don Mauro. Sí, así es, ¿cómo están? Maravilloso. Me estaba preparando el mate, hola. Así que... Sí, pues mi cuñado es Carlos Torres, el esposo de mi hermanita. Mira. Se equivocó, pero bueno, tenemos buenos asados, lo pasamos bien, disfrutamos de buenas, ¿cómo se dice? Tertulias. Pues claro que sí, me los imagino los dos. Bueno, vamos a entrar en profundidad con Carlos Torres antes de entrar a revisar el fútbol de la B, a revisar lo que han pasado con los partidos, los equipos que ya han clasificado a la siguiente instancia en la liguilla de promoción para ir a enfrentarlo después a Cobreloa, pero vamos a dedicar el arranque a nuestro invitado estelar. Carlos Torres ya se retiró del fútbol, ¿cierto? Retiradísimo. ¿Hace cuánto tiempo, Carlito? Yo creo que es por los 4 años. 4 años, mamita, sí. Querida, por Dios, cómo pasa el tiempo. El último equipo fue Santiago Morning, mira, sí. Con Limensa estaban ahí los dos, ¿no? Con Limensa, con Muñoz, y alcanzó a estar dos par de juveniles que no me acuerdo. Ángelo Astorga. Astorga. Mira la cabecita de Pozzo. Sí. Y no, el otro era, no recuerdo bien. Oye, se retiró el San Bravo también, ¿ah? Sí, hoy día lo alcancé a ver. Va con Jaime grande. Bravo. Sí, Jaime. Se retira. ¿Cuántos años tiene Bravo? 37, 38. Por ahí. Sí. ¿Dónde estaba jugando? Melipilla. Se va de ayudante técnico de Fernando Díaz a la Unión Española. Siempre te sorprendo, Carlos Díaz. Siempre me sorprende. Bueno, un poquito de historia con Carlos Torres, porque la gente se acordará, Mauro, cuando uno dice Carlos Torres, Ariel Salas, Esteban Mancilla, Pablo Hersek, Dante Poli, Dion Valle, Nelson Garrido, Héctor Tapia, Manuel Neira, Sebastián Rosenthal, Frank Lobos, de los que se me han venido de la casa. No sé si Alejandro Dion Osorio, Valle. Dion Valle. Pato Galás. El Pato Galás. Ya me acaban de llegar una noticia del fútbol femenino, pero bueno, ya estaremos con eso. ¿Qué se siente haber pertenecido a una selección que va a quedar en la historia, por los tiempos y los tiempos del fútbol nacional? A pesar de que, ojo, que los chicos hoy día por ahí no se acuerdan, pero los que están escuchando el programa, que se metan por ahí a YouTube de repente a buscar videos de lo que hicieron ustedes, que fue extraordinario. Mira, siempre me ha agradado siempre tu comentario sobre la selección. Yo creo que hasta el momento no han alcanzado el nivel que teníamos en ese tiempo. Comparto. Yo creo que para mí he estado, bueno, de lo que he visto y he estado de las selecciones que estuve también, que estuve en 2 sub-20, no estaba el nivel que teníamos nosotros. Era extraordinario, ese equipo tenía jugadores buenos en todas las líneas. En todas las líneas. Yo creo que lo mejor que pasó por nosotros y el éxito y el boom que tuvimos fue el tener el talento para el fútbol que teníamos nosotros. Haciendo un poquito de historia, porque falla un poco de repente la memoria, tal vez Pozzo se acuerde un poco más. Pero recuerdo que ustedes llegan a instancias decisivas. Hay un partido donde creo que Rosenthal, que de tiro libre, sobre el final del partido, hace un gol, si no me equivoco, que nos permite seguir clasificando o pasando a la ronda siguiente. No estoy 100% seguro. Lo que pasa es que el proceso anterior a que nosotros fuéramos a Japón, yo no estaba. Fue en Colombia, parece. Perfecto. Y... ¿Siempre con el Pollo Vélez? Sí. Siempre con el Pollo Vélez. Lo que pasa es que el profe siempre lo estuvo, así que... Yo creo que se lo sabe. ¿Los tubos de pollo? Sí.
El humor es diferente, weón, de Mauricio Pozzo. La experiencia de estar en Japón, porque me imagino que aparte de todo hay un tema cultural, hay un tema de conocer, de viajar, de ir a otra cultura que es totalmente distinta, un cambio de horario, cuántas cosas que le pueden afectar al deportista, pero me imagino que se quedan algunos recuerdos de que pudieron salir a recorrer, a andar en grupo, conocer Japón, mamita querida, por Dios, ¿no? No, y tempranito nosotros... 4 o 5 de la mañana. 4 o 5 de la mañana. Sí, lo que pasa es que más que nada nos informaron demasiado de lo que era Japón. Nosotros igual un poco asustados por lo que era el trayecto. O sea, ahora te demoras casi menos de lo que nos demorábamos nosotros. Era un viaje de 28, 30 horas. De la noche a la mañana la pasábamos arriba del avión. Estamos hablando, son casi 30 años, ¿no? Si la memoria sí, no... Sí, pues, 93. 93, mira. Viajaban como chino ahí. El gran humor. A la gente que está escuchando, es habitual, los días martes Pozzo llega de una manera distinta, donde pone ese humor tan, pero tan característico. Claro, porque me imagino que ir a Japón a representar a un país, a esa edad donde la sub-17 se fue, no sé, con tantas expectativas, pero lo que generaron ustedes después también fue extraordinario. Cuando volvieron y cuando llegan a Chile, yo creo que recién cuando se bajaron del avión entendieron lo que habían hecho. O sea, a nosotros nos explicaban, antes existía el fax. El fax, claro. Y el fax, mira, sin mentirte, la otra vez estaba buscando unas cosas en la casa de mi abuelo y encontré fax que me mandaba mi abuela con palabras, cartas, hacia mí al hotel. Lloré un par de rato ahí. Pero porque era mi abuela, me escribió 4 veces, mi mamá me escribió 1 vez, mi abuelo... Un fax a Japón, ¿cómo está? Imagínate. 4 o 5 cartas y ahí con saludo y extrañándonos y que, pucha, que nos fuera bien y todo eso. Antes no podíamos hablar por teléfono, a menos que llegara una llamada al hotel. Claro. Y el hotel te transfería la llamada a la habitación. Claro, que en 93, no sé en qué año habrán aparecido los celulares, pero en ese tiempo, yo me acuerdo de muchos jugadores que cuentan cuando están en esa época afuera, los que jugaban en otros clubes en Europa, había que comprar una tarjeta para poder llamar y tenían un par de minutos, lo que costaba. Me acuerdo quién el otro día nos dijo en un programa que costaba en ese tiempo, no sé, 5 euros, que en ese tiempo era plata. Y te duró un par de minutos. Nicolás Rondo. El Nicolás Rondo, sí. Claro, sí. Lo que pasa es que era difícil el contacto. Lo demás lo sabíamos por la prensa. La prensa de los chilenos que iban para allá, de los pocos que fueron, tienen la embarrada, no sabéis la gente cómo está. Asado día semana. Mira, yo me puedo acordar, y esto lo voy a contar hoy día. Ojalá que haya gente que no lo esté escuchando por si acaso. Hay un video por ahí, Edu, si lo busca. Vamos a selección va a buscar el año el Edo, quiero que me busque, si es que está por ahí el fixture o lo cuando que se hizo llega, en ese mundial, cómo se llega a la moneda. Claro que sí. También. No, sí. Pero yo te digo que en ese tiempo, con Cristian, con mi hermano, vivíamos en un departamento en un segundo piso. Los partidos a las 3, 4 de la mañana. Y Héctor Araya, que trabajaba con mi padre, nos ponía una escalera para arrancarnos a las 4 de la mañana mientras todos dormían a ver los partidos con el resto de la gente. ¿Verdad? Que estaba, te lo juro por Dios, y que estaban esperando y hacían pescar una olla gigante donde hacían papas fritas, bebidas, cerveza. Y a esa hora, compañero, te estoy hablando, yo tenía 13 años, Cristian tenía 11. Y a esa hora nos arrancamos para ir a ver los partidos de la Vítica de Japón 93. Por eso también el recuerdo de lo que hicieron como equipo. Y ojo que después también se fueron perdiendo varios. ¿En esa selección? Sí, pues se retiró Hersek. Pablo. Dion Valle. Dion se fue a Australia. Australia. Rojas había uno en el derecho, ¿cierto? Sí. René Martínez. René Martínez, sí. Ese, René Martínez. René. ¿Quién más? Está Nelson Garrido, ¿no? Sí, Nelson Garrido fue el que tiró el penal el último. El último, claro que sí. En tercero. Toda la razón. Y de ahí a mí me gustaba mucho Jan Osorio. Fuimos compañeros. Alejandro Osorio. Gran jugador. Y bueno, la mítica de la selección está después, cada uno fue mostrando pergaminos distintos en el recorrido futbolístico, ya sea el Pato Galás, Neira. Recuerda, o acuérdate, Gardo, que Frank Lobo fue de presidente o a Festival de Viña, ¿te acuerdas? Claro, de jurado. De jurado. No, Frank era una estrella. Grabaron Frank, Manuel y Héctor. Grabaron las tunas de la serie. Sí, pues. Claro, sí. Monumental. Ahora que Carlito está con nosotros, estas imágenes son de por lo menos hace 4 años, entendiendo que te retiraste hace 4. ¿Qué se siente ahí? Está en San Carlos. Mira, San Carlos de Apoquindo. Mira, Carlitos, sí. Torres. Le ganamos a Arnechea. Estamos en una liguilla. Le costó a Arnechea, pero ahí nos mataron. ¿Qué se siente ver esas imágenes, Carlito, hoy día, desde afuera? Nostalgia. Dan ganas de jugar. Bueno, sigo jugando hasta el día de hoy. Pero ya amateurmente, más despejadamente. Ese es Santiago Buera, ¿no? Sí. Buera, Magallanes. No, lindos partidos. ¿La 12 por algo especial? No, me ponía la camiseta que me llegaba. Me gustaba la 25. Mira, sí, la... Sí, siempre ocupé la 25. Más... Mira. Pero... ¿Eso diste tú? ¿Ah? ¿Salida rápida?
de noche. Lo que tiene que haber sido Pozo con... No, pero ahí también el Monumental, buen partido fue ese. Cuesta jugar. ¿Cómo fue la trayectoria de Carlos Torres? Se retorna de Japón 93, obviamente siendo un juvenil. ¿A qué equipo pertenecía Carlos Torres en esa época? Católica. ¿A la Católica? Siempre en Católica, hice las cadetes en Católica. Mira, de crack. Nos costó un poco los arqueros que estábamos ahí. Teníamos a tres cracks. Si no me equivoco, Ariel Salas hubo un periodo en que se retira y después retorna. Sí, y después al final. Antofagasta. Sí. O sea, y después no tuvo una. De lo que se pensaba de Ariel Salas, no llegó porque tú jugaste muchos años más. Salas creo que jugó mucho tiempo menos, si no me equivoco. Sí. Los años no sé de Ariel. Pero. Ariel, cuando llegó al Mundial, lo tiraron a los Leones a Colo Colo. No sé quién se había lesionado, estaba en ese tiempo. Y tiraron a Ariel y Ariel lo pasó mal. Le hacían un par de goleadas ahí, no claro, fue muy bien mirado. A esa edad también te marca el puesto de usted, que es el más difícil. Aparte de todo, en el fútbol, amigos por ahí, no me van a decir qué pozo. Cuñados. Ah, perfecto. Conocidos, cuñados. Gente que te haya dejado el fútbol, Carlitos, algún amigo, alguien con quien se junte el fin de semana, de repente un asado. No, contactos tengo, siempre hemos tenido contacto, no con la gente de la selección. Ves que nos vemos los muchachos, sí, nos saludamos y un par de recuerdos de eso. Pregunta, ¿nunca, no se ha hecho, no, yo no tengo recuerdo, nunca se ha juntado la selección de Japón 93? Una vez nos juntamos, o sea, la... Que llegó el fax, lo mandaron para allá, pues todavía no llega, no lo leen. Ay, cómo llegó hoy día. Mira qué tapada, Carlitos. ¡Taclac! Esa es mejor. Tú. Impresionante. Qué raro eso, ¿no? Oye, ¿qué hacían en las concentraciones ahí, Carlos, cuando, imagínate, no había internet, mira, no había play? ¿Viste el corbata? Mira, espérate. Aguante la. Ahí está. No lo quise tocar. Aguante la veratana de Araco. Pero bien. Porque debería haber un reconocimiento por ahí de la misma Federación de Fútbol, la Asociación Nacional. No hemos logrado muchas cosas a nivel de deporte, a nivel de fútbol. Hoy día, años después de lo de ustedes, se logra ganar dos Copas América. Pero ¿cómo por ahí no hay algún interés de alguien decir, oye, juntemos a los chicos del 93? Porque hoy día ya están todos grandes, están todos viejos. Juntar a Tito Tapia, que ha sido técnico de Colo-Colo, a Manuel Neira, al mismo Frank Lobos. Es difícil, Ricardo, después uno se retira, uno dentro del camarín, todos los días compartes vivencia, asado, cumpleaños, y después ya que sales del fútbol, es muy complicado. Cada uno ya está en su trabajo, otro en otras ciudades, países. De hecho, ahora vino Pablo Abdala a jugar la copa esta del tenis fútbol. Sí, claro. Y traté de juntarme con él, no pude, por temas laborales. Entonces ahí tú te das cuenta de que vas perdiendo contacto. Obviamente te juntas de repente algún partido de beneficio, pero de ahí ya no sería más. Es difícil. Es difícil. Ajá. Y uno anhela. Yo lo veo de afuera, yo lo veo como hincha, aunque ustedes dos fueron futbolistas, pero yo lo veo de afuera. A mí me encantaría un día que me digan, ¿saben qué? Mañana en el Monumental se va a juntar la selección de Japón 93, entendiendo la edad que tienen todos hoy día, y va a jugar un partido contra la figura, qué sé yo, de Colo-Colo de la misma época, y hacer un partido y poder verlos de nuevo, porque hay gente que se acuerda y se recuerda de quiénes fueron los que fueron a ese mundial y los que todavía están vigentes, porque Héctor Tapia está en el primer plano todavía, siendo técnico de Colo-Colo. Neira, no sé en qué está. Frank Lobos creo que está trabajando con ayudando a la gente que está en cárcel, si no me equivoco, algo así, un proyecto social. Pero hay varios que están ahora. El resto, hay algunos también que se han ido perdiendo. Dion Valle, tú me decías que está ¿dónde? En Australia. A ver. Australia. Ahí está. Mira, qué lindo. Esa era la clasificatoria que tenían ellos. Fueron a Colombia, creo. Rosenthal. Mira, guatón. Ahí estaba TVN, que daba todos los partidos de la selección. Todos. Claro. Hoy día juega la sub-20 también, ¿ah? ¿Eh? En Curicó, nuestra sub-20 de Chile, partido amistoso con Paraguay y Uruguay. Qué lindo recuerdo. Mira, Manuel Neira. Éramos todos. ¿Cuánto habrá tenido Neira ahí? ¿15? 15. Era yo y Manolo los más chicos. De edad, hoy los demás eran por meses más grandes. No, pero era un grupazo. Grupazo, jugadorazo. Yo me acuerdo mucho de Frank Lobos, me acuerdo cómo la movía en la mitad, el talento que tenía, visión de campo. Yo, de verdad, Edgardo, yo nunca vi una pelea entre nosotros. Nunca nos levantábamos las manos, nunca. Eso te habla un poco, te habla de la cohesión del grupo. Pero fue instantáneo. Yo te digo que después se hacían partidos con equipos de primera división y bailábamos. Nosotros, el único partido que me recuerdo bien
fue Audax Italiano con Claudio Borghi. Upa, el equipo del Vichy. El de jugador. Sí, claro. De jugador, Néstor Contreras. Néstor Contreras, que estuvo en Guachipato también, si no me equivoco, Contreras, ¿no? Nelson Cosio al arco. No, Néstor Contreras estuvo en Flaco Larra. En Audax. En Audax. ¿Dónde más estuvo Contreras? ¿Usted que se acuerda el de todo? Néstor San Luis. Y no recuerdo más. El Chago. Si el no Chago, me sí. Lota, ¿no? No. No recuerdo. No. Bueno, y como te digo, fue el equipo de Borghi que era sensación en ese tiempo, Claudio Borghi en Audax. 6-1 le habremos hecho. Increíble, bro. Baile, pero baile. Ellos, pero Zunino atrás. Marcelo Zunino, upa. Ese era bravo. Levantando al Pato Galay, Héctor Tapia y al Manolo porque le llevamos 5 goles en el primer tiempo. A lo pozo, entrando y, ahí. Mira, y si mal no recuerdo, no creo, no sé si estoy mintiendo o no. Creo que lo terminaron antes. Porque ya no era más, no daba más. No. Bueno, estamos con Carlos Torres, hacemos un repaso por todos nuestros auspiciadores, la gente viéndonos a través de www.radiotouch.cl, por Facebook Live, por Periscope de Twitter y también por nuestro canal de YouTube. Estamos junto al gran Mauricio Beso. ¿Qué me iba a decir? ¿Algo me iba a decir? ¿Qué tenemos? A ver, muéstreme. Hábleme, porque hacía los gestos a lo mismo. Y estamos en compañía junto a Red Gold, que se está transmitiendo a través de Facebook. Ahí sí, claro que sí, porque hoy día estamos haciendo el especial del día B, donde ya estaremos analizando en profundidad el campeonato que ya terminó en la fase regular y que nos va a entregar prontamente lo que será el equipo que va a jugar con Cobreloa por el ascenso. Por eso estamos junto a Red Gold en una alianza estratégica de Radio Touch que tiene alianza con Red Gold, alianza con Mundo Pacífico, con San Carlos de Apoquindo y también con New World, que es marketing deportivo. Ahí están los auspiciadores. Bueno, ¿qué más de Carlos Torres? Hoy día está fuera del fútbol. ¿A qué está dedicado Carlitos hoy día? Mira, hoy día estuve trabajando en el armazón de estanques para la red de incendio de las empresas. Epa. Bien buena la pega. Estuve... ¿Y con fútbol? ¿Algo relacionado al fútbol? No, jugando los fines de semana, no. ¿Ya? ¿Alguna liga? Clase en la escuela de adultos. En Ormeño, que está en San Joaquín. Y en la escuela... Perdón, Ormeño, de Álvaro Ormeño. Álvaro Ormeño. Y en Colo-Colo estoy trabajando en la escuela de adultos de Colo-Colo, también nocturna. Qué bueno. Así que ahí sin querer retirarme totalmente o desligarme totalmente del fútbol. Igual sigo apasionado como siempre, pero obviamente ya no teniendo la frecuencia o el estilo de vida que tenía cuando era preparador después del Chaco. Claro que sí. Que el Chaco me dio la opción. ¿Qué te deja lo más lindo que te dejó el fútbol? ¿Algún recuerdo que tú me digas? Sí, ¿sabes qué? Este partido, esta final, este ascenso, algún partido importante, algún partido donde fue figura Carlos Torres. Así que uno le diga a Carlos Torres hoy día, dame un momento de tu carrera como futbolista. Yo sé que son varios, porque la vida del deportista como tal es complicada, es esforzada. Yo en el Mauro también lo he visto. Pero algo que te quede así, que tú digas, como cuando Pozo, por ejemplo, fue elegido el mejor del partido con Cobreloa con Boca jugando en la Bombonera. Me imagino que lo tiene dentro de sus recuerdos, así como boom, me acuerdo la rutina, se perdió el regalo, sí. En los cambios. No. Sí, pues se perdió esa botita que te dieron. No te lo puedo creer. Bueno. Ahí está. No, mejor no voy a entrar el orden de pos. Mi camiseta la regaló todo a mi papá. Qué bonito. Me repartían todo San Vicente, están repartidas esas camisetas. No voy a preguntar a quién se la fue entregando, cuál era el beneficio por recibir la camiseta. La pura camiseta, que es la de Barros Quiloto. Sí, la que trajo el otro día acá. Exacto, el programa. La única. ¿Cuál sería ese recuerdo, Carlito? Mira, sinceramente, por todos los equipos que pasé y por toda la vida futbolística que yo tuve, cada equipo me dejó algo. De verdad. Sí, al que más apego tuve era Lotita. Lotita, mira. Bien precario, bien sufrido de repente, pero sabéis que hicimos un grupo. Bueno, ahí también estaba Guantelaf, que ahora está lo de Conce. Guantelaf, mira. Y varias figuras. Salcedo, el otro que está quedando. El Galgo. Sí, el Galgo. En Iberia. Galgo, el. ¿Quién otro? Roberto Cartes. El Guagua. Roberto Cartes estuvo en Argentino Junior, ¿no? Sí, en Argentino, claro. El Guagua de México, González. El Guagua. ¿Quién más estaba ahí? Habían dos paraguayos también, unos monstruos. Servín. Vivencio Servín, claro que sí, también. Pues menos mal que él jugaba en el equipo. Pero es que, ¿sabe qué? No, pero la memoria. Ahí nos tocó cuando fuimos compañeros. Ahí hacíamos hartos partidos, hartos compactos en el CDF cuando nos tocaba con el Mauro y ahí estaban varios compromisos. Porque con los que va nombrando me voy acordando del plantel. Sí. Muy difícil la vida en Loto, ¿no? Sí, complicado. Debe pero ser. Sabéis que sacamos mucho. Yo me admiro porque el primer año terminamos quinto. Después de que ya, bueno, cuando ya se había armado bien lo que fue el Lota ese año, el 2010,
Se veía mal, se veía... Para mí se veía fome. Pero estaba Marco Cornet, que también me motivó mucho para llegar allá. Cornet. Salir y estar en ese club. Oye, un saludo a Cornet, que lo hemos quedado esperando dos programas. Tres programas, así que un saludo para el profe, para Marco Antonio Cornet. Más decía, era ídolo personal mío, pero nos dejó tres veces ahí esperando. Así que ojalá que la próxima se ponga con una parrilla por lo menos. Mínimo. Y los dos años que estuvimos bien, bien puestos en la tabla de posiciones. Qué lindo. Anduvimos muy bien y bueno. No pagaban, no había... pero jugaban bien. No, el primer año pagaban. A mí me sorprendió harto, Lotita. Eso, bueno, eso ahora lo sufrieron ustedes, ¿eh? Ahora Lota está en tercera A. Sí. Está tratando de... Y con un estadio. Si no me equivoco... Habían hecho un estadio que nosotros empezamos a entrenar antes que me fuera el yo. El sintético. El sintético era maravilloso. Era como el estadio Boca. Mira, mira. Me acordaba de ti cuando entrenabas ahí. Qué lindo, man. Hicimos las últimas prácticas. Bueno, no tenía la galería hacia una calle, que querían darle la vista como principal de ahí. Y todo lo demás era galería, con una galería... Igual el estadio Boca. Qué lindo, man, qué y lindo. No sé qué habrá sido de él. Después estaba, después en la población. Cayó, se perdió categoría, después casi estuvo desvinculado del fútbol. Ahora está en la tercera B, ¿no? Tercera A o tercera B. Tercera A, tercera B. Sí. Y tengo entendido que hay una gente que es de la zona que está invirtiendo para volver a tratar de subir el equipo de categoría. Ojalá subiera, Lotita me gustaba. De hecho, Lota y Naval están tratando de Naval volver. También. Naval. Sí, porque el Conce ya está ahora disputando lo que es con Rodelindo Román el sábado en la Florida. A ver si ella aspira. ¿Cómo se llama el equipo con quién está jugando? Rodelindo Román. Perfecto. El D. Me encanta. El D. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Rodelindo Román. De hecho, el equipo. ¿Cómo es el otro? El equipo. ¿Cuál? El que siempre me gustaba a mí, porque usted me echaba talla. ¿El Carabelero? El Carabelero, el equipo Carabelero, claro que sí. Bueno, ahí estamos con Carlos Torres. Ahora nos vamos a meter ya al fútbol. Ahora sí. Al fútbol de frentón. Carlos Torres retirado hace 4 años, ligado al fútbol, pero me imagino que hay menos tiempo también para saber del fútbol, así que ahí con el Mauro vamos a ir avanzando ayuda y dialogando memoria. Con el ayuda de memoria para Carlos Torres. Terminó el campeonato del fútbol de la B. Nos va a mostrar en instantes Eduardo Cornejo, el hombre atrás de los controles, cómo quedó la tabla de colocaciones final. Solamente como un repaso para que ustedes, a la gente del fútbol de la B, se recuerden cómo termina el torneo, este campeonato apasionante. ¿Qué dice que Coquimbo Unido Mauricio Pozo es el campeón de la categoría, que jugó 30 partidos y que hizo 57 puntos, lo que le permite después de 11 años estar de retorno en el fútbol grande de Chile? Oye. A ver, ese es Twitter, ojo. Nos escribe la gente en... Efectos especiales. Dani Soto, qué hermoso el vaso de Carlos Torres, gran invitado. ¿Es agua lo que tiene o no? Saludos a Radio Touch. Porque a él le gusta Colo Colo, Dani Soto. Gran amigo, Dani Soto. Ahí nos está escuchando. Gran amigo. Así que... El hermano igual. Ahí ya nos está siguiendo. Saludos. La gente en Twitter. ¿Cuándo vamos a hacer el once ideal? Yo se la dejo a usted, porque de verdad que está... No, hay muy buenos nombres. Vamos a aprovechar que está hoy día Carlos Torres, vamos a tener un par de nombres y la próxima semana usted lo cierra cuando estamos llegando a la recta final, porque quedamos que usted lo va a hacer. Qué notable. Dame un segundo que me está hablando el mismo. Bueno. Qué notable. El mismo Cornejo. Notable lo que va a ser el yo once ofrezco ideal. La imagen con los 11. Ya, perfecto, vamos a tener entonces imagen. Bueno, Coquimbo Unido, queridos Torres de retorno, una linda institución, una linda plaza con un estadio maravilloso que después de 11 años vuelve al fútbol profesional. ¿Qué le parece? Buenísimo. ¿Qué pasa con Periscope? Nos dice la gente. No, ¿qué pasa con Periscope? No, hace rato tenemos problemas en Periscope. Está bloqueado por videos de musicales. ¿Ya? Ahí está. Ah, bueno, es que eso también para que la gente sepa que nosotros estamos saliendo a través de www.radiotouch.cl, que es la página donde pagando la licencia de la SCD podemos tener músicas, videos y todo lo que corresponde, pero obviamente en las otras plataformas hay derechos de autor que no se pueden ni siquiera pagar o gestionar a nivel nacional. Por eso a veces algunos pruebas no salen por todas las plataformas. Pero intente chequee, ojo, véalo igual en el Twitter y en YouTube, a ver si se puede solicitar o desbloquear. Bueno, seguimos con Carlos Torres. Le preguntaba a Carlitos por el retorno de Coquimbo Unido después de 11 años haciendo una muy buena campaña y hoy día en una ciudad maravillosa que tuvo una fiesta hermosa hace un par de semanas atrás cuando retornan al fútbol grande de Chile. Me alegro por Coquimbo, buena institución, buena ciudad, buen estadio. Bueno, ahora todo, si no tienes buen estadio no tienes buen comentario del equipo, pero yo creo que Coquimbo se lo merece, está bien. Aparte que ahí también hay un amigo ahí, el Washington Torres. Qué bueno, claro, que le esté yendo bien, sí, compañero de 3 años ahí en el Chaco. Y bonita institución, yo creo que le va a ir muy bien, siempre y cuando no haga la del ascensor, ¿no? Dios quiera.
Ojalá que no, porque hay muchos equipos que suben de repente por ahí, se aguantan sí, un poquito y bajan. Sí, ojalá se haga un buen equipo. Cosa que, por ejemplo, no está pasando hoy día con Curicó, que ya zafó y se logra mantener ya en la categoría. Sí. Vamos con la tabla para seguir dialogando con Carlos Torres. Estamos viendo el día B junto a Red Gol, la mejor página de deportes a nivel nacional e internacional. Cobreloa, Carlos Torres, está con un 50%. Otro amigo tuyo, como técnico. Ah, claro. Carlos de Meléndez. El negro. 50% de que puede retornar al fútbol grande de Chile. La otra mitad va a depender del partido que tenga que jugar contra el rival que está por definirse. Pero Cobreloa, uno grande, el fútbol chileno debería retornar también, ¿no? Siempre se habla de Cobreloa como equipo grande. Y sí, así, así tal cual lo tiene que demostrar, o sea... ¿Ahora es cuándo? Ahora es cuándo, justamente. Bueno, y al negro le ha ido bien, así que... Yo creo que va a tener buenas aspiraciones. Ojalá se le den todos los resultados al Calule. Y bueno... También serían dos equipos buenísimos para primera división. Vamos con tabla, maestro, porque vamos a seguir revisando los que están ahora. Aquí viene Carlos Torres, una parte interesante. Sí. Algo que a algunos les gusta, a algunos no, porque Cobreloa está esperando y lleva varios días sin jugar a nivel competitivo. Se dice que va a ser un partido amistoso con Iquique. Debería. Pero tiene su pro y su contra. Yo creo que... Eso quería escucharlo, porque no, con el Mauro ya decíamos, por un lado, el pro es que, a ver, a mí, dame la situación que me des, prefiero estar esperando para jugar por el ascenso que tener que matarme en esta liguilla donde me puedo caer en el camino. O sea, voy y espero. Pero por la contra, y usted como futbolista nos puede dar su opinión, hay que estar 21 días sin nivel de competencia. Lo que pasa es que ahí tienes que ir evaluando todo el sistema que tú tienes que tener para el partido. Ahora, con mayor razón, más te concentras, más ansias, de repente te juega en contra, como todo jugador cuando necesitas y estás en una instancia como esta, que es de pelear para poder subir a primera división. Como te digo, tiene su pro y su contra. La contra es que no juegues, no estás fino, siempre practicas con tu compañero que tú ya conoces. Claro. Y lo ideal es hacer los partidos amistosos que corresponden para poder ver en qué situación estás. Tal cual. El descanso totalmente, yo te digo que es lo más a priori para un jugador. Estar ahí en ese instante, descansar, poder tener las horas y la mente tranquila para que tú puedas, para ese partido tan importante que te toca, ejercerlo de la mejor manera. Pero como te digo, todo depende del futbolista. Sí, claro que sí. El hombre manda su mente, su cuerpo y el momento que tiene que actuar, que es el día del partido crucial. Me gustó la opinión de Carlitos Torres. Seguimos revisando tabla en pantalla, estamos con Cornejo. Cobresal con Morning, ya pasó Cobresal. Valdivia. Oye, sí, con Wanderers. Cobresal también, linda institución. Ahí tuviste tú, pues. Y sí, Valdivia con Wanderers, ya pasó Santiago Wanderers, que va fuera a mi equipo, que fue goleado. Sí, ojo a que Santiago Wanderers. ¿Es Santiago Wanderers o Santiago Wanderers? Wanderers. 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 Santiago Wanderers es una institución que meses atrás estaba peleando el descenso. Llega Miguel Ramírez y cambia la metodología de trabajo, le da una impronta distinta a su formación táctica. Y de ahí va creciendo de forma anímica y va potenciando virtudes y también desafiando a los rivales. Con mucha gente en jugando local y por sobre todo haciendo buenos partidos. Tal vez le costó en jugando local contra Valdivia un 2-1, donde en el último minuto apareció Gutiérrez. Pero después ya en Valdivia, Gardo, me parece que fue muy sólido, un equipo contundente. Un equipo que trabajó el partido y por sobre todo trató por todos los medios generar... instancias distintas, sobre todo jugando por las bandas, reagrupando cuando tenía que hacerlo, jugando al contraataque y por sobre todo generando opciones claras de gol. Ahora, Valdivia, un equipo inteligente, y felicitar al equipo de allá de Valdivia por el hecho de que recordar que el año pasado estuvieron a punto de descender a la segunda profesional, donde Jorge Aravena conoció a la institución y con una planilla muy baja en lo económico, pero con un corazón y una táctica fundamental, creo que hicieron una gran presentación en este torneo, así que felicitar también a Valdivia por todo lo que hizo en este torneo. Sí, señor. Después tenemos ya los equipos que quedaron en el camino, como San Felipe, Rangers, Barnechea, Melipilla, Puerto Montt, el equipo de La Serena, Magallanes, Coyapó y Ñublense, que se van a mantener en la categoría. Ojo, a trabajarlo en Ñublense, que con un muy buen equipo, con un muy buen estadio, la verdad que anduvo a los tumbos en la recta final del campeonato. Coyapó, que partió muy bien también, se fue desinflando. Magallanes es un equipo que se mantiene en la categoría, que por ahí intenta de repente luchar, pero no sé, la verdad que le faltará, tal vez es parte también de inversión.
razón de algunas cosas que tienen que tener para poder intentar luchar. Lo de Puerto Montt, interesante, también estuvo peleando abajo, logró zafar después. Melipilla ni hablar, creo que en Melipilla hay que trabajar y ponerse un poco más serio. De como uno lo ve de afuera, ojo, yo no conozco la interna de sí. la institución. Pero, ¿cuántos técnicos pasaron? Cinco. Cinco técnicos sí. en un campeonato. ¿Cuál es el problema cuando pasa eso, Carlos Torres? Carlos estuvo en Melipilla cuando hicieron una gran campaña. Igual descendieron por 2004. Va, perdón, del 2001 al 2004. Cuando estaba el holandés. Sí. Pasó bueno, por ahí el tipo. No, si te acordáis, te juro que te compré una parrilla aquí en la esquina. Listo, vamos, acuérdate. Y nos vamos en el audio después del programa. Da lo mismo, puedo decir cualquier nombre si no se acuerda. Ya, a ver. Frank Reichardt. Oye, pero... No, pero es verdad, cuando pasó. A ver si la gente nos ayuda porque. No, pero ¿cómo? Memoria, pero, el técnico. Estaba a punto de sacar el primer almuerzo gratis de los cuatro meses de la radio. Ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Yo no me había acordado, ¿qué había pasado? Imagínate. Duró menos que un candy. Y ahí asumió. Sí. Jorri de Smink. Jorri, muy bien. Nos mató la parrilla. Smith. Gracias. Nos la debe. Bastó con él. Nos mató la parrilla. De hecho, dirigió como. Jorri de Smink. ¿Estáis seguro? Sí, señor. Me acuerdo por el nombre. Yo recuerdo que llegó con. Con inversión, con tema todo. Económico quiso y nada, comprar, duró cinco partidos y ahí hasta, asumió hasta los caballos ahí asumió el ex técnico de Ñublense, de Cobresal Emiliano Astorga y ahí empezó el crecimiento de Emiliano donde hizo una gran campaña, salieron segundo, tercero y descendieron después por temas previsionales. Mira, sí. Bueno, 12 partidos invictos sí. y llegando al último partido con Coquimbo ganamos 3-2 o 4-3, que fue un partidazo. Lo hicimos ahí en el estadio. Y bajan ese año por secretaría. Y nosotros jurando que nosotros nos habíamos salvado todo, ¿no? Extraordinario. Llegamos al camarín y felicidad por todos lados. Y llegamos el día lunes y nos dijeron que no, que ahí quedamos, está, quedamos eliminados de... Jorri, de ver. El Andrés, que era ayudante técnico de... Él llegó a Pudahuel Barranca, si no me equivoco. Sí, Claudio Latorre. Sí, el preparador físico era un monstruo. Corría, nos sacaba 7 kilómetros de ventaja. Imagínate. No hacía correr hoy, casi. Oye, y ojo que desde ahí empezó, sentó un precedente Melipilla con esta situación, porque muchos de los equipos después fueron investigados por este tema de que no pagaban las previsiones. Sí. Y de ahí ya se empezó a tener mucho más cuidado y los equipos empezaron a respetar. Si es por eso, y lo entiende la gente de Melipilla, qué bien que pasó. Porque en el fondo hay que preocuparse del jugador de fútbol. Hoy día es el dueño del espectáculo y muchas veces lo que importa es que el jugador esté tranquilo con su plata, que es un trabajo igual que el de cualquiera, que la carrera no es larga, que muchas veces es corta, que a veces no te da para ahorrar y ganar fortuna porque no todo ganas millones. Exacto. Y si pasa lo que pasa en ese momento, que sirva para que hoy día estén todos los jugadores por lo menos al día. Porque me imagino que también como jugador, llegar al final de mes y no saber si van a estar las lucas para pagar el arriendo, la luz, el agua, el colegio, debe ser terrible. Y acá pasó mucho tiempo. Bueno, en Melipilla sobre todo fue complicado. Fue muy complicado en Melipilla. Los sueldos eran un poco precarios. Yo después volví el 2009. Bien, ¿eh? Sí, ahí fue la etapa que también nosotros quisimos darle una mano al club. Y también no había cambiado mucho el tema, así que seguían con lo mismo. Bueno, gracias a Dios, a mí desde el 2001 al 2004 las actuaciones me ayudaron a que Gustavo Huerta me hubiese llevado a Cobresal y fui muy bien catalogado por él. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cobresal? Espérame, mira, escúchame, esto le voy a preguntar a Carlos. Él estuvo con Gustavo Huerta, entendiendo que ha hecho una muy buena campaña en Santa Cruz y ahora en Cobresal. La diferencia con Miguel Ramírez, que es de esos técnicos antiguos, y con todo el respeto lo digo, a la hora de planificar, de encerrar al... ¿Gustavo? De encerrar un esquema táctico difícil de penetrar y por sobre todo de jugar mucho al contraataque, es lo que le ha dado muy buenos resultados en los equipos que ha estado. Lo que pasa es que Gustavo siempre ha predominado por lo que él piensa. Él quiere mucho al jugador, conversa con el jugador, le da libertad al jugador, le pide opinión al jugador, todo es para el jugador, no tiene ni una restricción, entre comillas. Siempre me acuerdo de él cuando decía libre, pero no libertinaje. Claro. En todo. Todo lo que ustedes hagan, lo van a tener con la venia mía, mientras ustedes después devuelvan la mano como corresponde. Claro, claro que sí. Y no hay ninguna ni otra santa verdad, Edgardo. Mauro, tú también. Puedes sí, compartir el mate, ¿no? Si el técnico sabes que te da un respaldo total, que es un hombre que te banca a muerte en las buenas y en las malas, y tú no le das esa retribución después...
la cosa se te pasa factura. Porque aparte, fondo... aparte que, ¿con qué te puede castigar? No te va a quitar. Aparte, en El Salvador solamente era entrenar nomás. Entrenar y ver lo único verde que había que era la cancha. El entrenador no te puede quitar tu sueldo. No te puede quitar el permiso que no tenga tu señora allá en El Salvador. Te castiga no jugando. Tal cual. Que es lo que más le duele al jugador. Y uno después se da cuenta, es independiente que se enoje, ponga caracho. Uno tiene que ser bien maduro para sus cosas y saber las cosas como son. Es que después cuando uno se retira entiende todo eso. Claro, porque cuando uno está dentro es una edad distinta, una edad que uno de repente... Ahora, siempre uno pide el apoyo de los más grandes. Yo siempre, bueno, dentro de todo no fui tan chico ni tan grande, pero iba clarito lo que él me pidió. ¿Cuánto tiempo tuviste en Cobresal? Un año, casi 2 años. Uf. Sí, porque después llegó Nano Díaz y plum. ¿Qué forma tiene la ciudad de El Salvador? Me pillaste. De casco minero. Me pillaste. Tengo esa foto. Tengo esa foto. De arriba. Si usted pasa por arriba de El Salvador, la ciudad está hecha, está construida en forma de un casco minero. Impresionante. No voy a contar la anécdota. No, no la conozco. No, la cuando te fui a dejar. Ah, ¿verdad? ¡Epa! O sea, lo único que te pido, y te lo pido por favor, que hoy día, primer día en 4 meses, que no toma el teléfono durante el programa. Porque habitualmente la señorita Susana Soto le está metiendo, le dice qué opinar, le dice cómo está la tabla, le cuenta los partidos. Hoy día, primer día, así que está concentrado. No le meta nada que lo pueda complicar y que Susana empiece a hacer sonar el teléfono. No. Mira, ahí está, mira, qué lindo. Esa misma tengo yo. Buena Extraordinario. Foto. Buena foto. La de Italia tiene la forma de... Mira, abajo lo que decía Carlos Torres, qué increíble. Solamente que abajo... mancha verde nada más. Del estadio. Mira, a mí mira, incluso ahora creo que estaba, bueno, más moderno que creo que detrás del estadio hicieron canchas de sintética. Sí. Ahí estuvimos juntos. Sí, ahí tenemos, de hecho tiene una foto no muy buena con la del campo. Había una cancha pero de tierra, de lo cual nosotros ocupamos un par de veces ahí en El Salvador. Mira. Ahí está. Qué lindo. Y si no era ahí, era ahí. Era claro. No había otro lado. La cancha Mira, es impresionante. Es más, lo que dice Carlos Torres en este momento, la gente que está viendo esa foto, donde está el estadio en la parte baja, se alcanza a ver que atrás, ahí donde está apuntando exactamente mira, el mouse, ahí está esa parte café. Hoy día es una cancha sintética. Yo cuando llegué a Cobreloa, me llamó la atención el color. Se te corrió un poco el equipo. Me llamó la atención el color de la tierra. ¿Te das cuenta cómo es? En las fotos que se ven, un color así. Bueno, obviamente, mira, ahí está. Mira los colores que tienen por el tema de la minería y todo el cuento eso. Sufrió harto Cobresal. El tiempo que estuvimos nosotros, anduvimos muy bien. Teníamos un equipazo. Llegamos a semifinal y quedamos eliminados con la U en el Estadio Nacional. Perdimos 2-1. Bueno, y Cobresal, de una otra forma, para mucha gente en el fútbol, por allá por el 94, 90, mira. 2005, mira, 2006. Mira. No te lo puedo creer. Tenemos mimo. Eso fue una burla. A ver si se suma Cristian Díaz en un par de minutos más. Hoy nos escribe Paquetón López, nos dice: gran invitado, lo vi jugar por Lota, Melipilla, Cobresal, lo sé. Oh, y la selección Mauricio, chilena. Gran personaje. Siempre humilde con la gente de barrio como yo, alguna vez me regaló un par de guantes. Sin dedos. Grande, Mauro. Gracias, Mauricio López. Sin dedos, sí. Este no puede tirarle. Dejarla ahí bien, no tiene que tirar. Pero bueno. Mauricio López, un gran conocido de allá de la casa, muy buena persona. Ha estado todos los años que yo estuve ahí en la casa, él estaba ahí jugando con nosotros de pequeño. Siempre quiso jugar al arco y yo, mínimo por él, le voy a regalar un par de guantes. No soy muy... Hoy, de regalar. No, igual que este va a sacarle una luca, de repente es complicado, imagino una camiseta o algo, pero bueno. ¿Por qué arquero Carlos Torres? Porque a mí también, ojo, a mí es el puesto que más me gusta y que toda mi vida jugué al arco, mientras me permitió la espalda jugar, toda la vida me encantó jugar al arco. Te estoy hablando desde que tenía, sin exagerarte, 5 o 6 años, a ese nivel de cuando era chico, porque siempre dicen el más guay al arco. El más guatito. El más guay relatando. Y gracias, pues. Y la verdad que yo en ese tiempo tenía, te estoy hablando, los referentes a los que yo empecé a ver era Neri Alberto Pumpido, de Argentina. El Cóndor Rojas, que para mí hasta el día de hoy sigue siendo el mejor de todos los tiempos, lejos. Lo pongo como número uno, pero lejos hasta el día de hoy te lo pongo número uno del mundo. Y esos eran los referentes. Y después, ya un par de años después, eso fue el 86, 85, 86, el 90, ya aparece Goicochea y para mí de ahí en adelante Goico. Bueno. ¿Pero por qué Carlos Torres arquero? La verdad que se me dio, no era algo que buscara como para jugar al arco. Siempre me gustó jugar arriba. Mira. Pero bueno, ¿quién lo voy a hacer? ¿A usted lo voy a hacer goles? Complementé eso, más un par de partidos en un club de barrio que era de mi casa.
Empecé a jugar por adultos y ahí ya empezó el gustillo. ¿Cómo llega Carlos Torres a la Católica? ¿Lo ve alguien? ¿Se va a probar? Estaba jugando en el club. Antes de salir campeón en el club del barrio, Juventud Azari. ¿Existe todavía ese club? Existe. Mira, pero ya lindo, un poquitito menos de gente apoyando al club. Pero todavía está, vive, aún vive. Y jugando la final en una cancha que está en Departamental con Panamericana, del Marianista, que se llamaba en ese tiempo, cancha de tierra. Al lado de la Copec. Exacto. No conoce allá el Poto Colorado, entonces no sabe dónde queda. Pedro Andrés Selva, por ahí. Panamericana, Departamental. No, ¿la cita le barría? Dale, no, continúa. No. Jugué un partido, jugamos la final, la ganamos, y me vio el papá, el tío de uno de los Claudio Rojas, que ahora es preparador físico de una de las sub de Colo Colo, de las inferiores. Me llevó, me comentó, me dijo: Carlito, están probando arquero en Católica, ¿te gustaría ir? En ese tiempo, a pura micro, puro metro. Ay, y quería sacarla poquito en esa época, que no había nada para arriba del estadio. Nada más. Es la voluntad que tenía, que era de esperarme en Calicanto, y de ahí me lleva a San Carlos. Mira. Y así fue, me llevó, me fui a probar. 5 o 6 arqueros y empezó la etapa de la semana. ¿Con quién entraste a la Católica en ese tiempo? ¿Quiénes estaban en Católica en ese tiempo? Ahí no conocía mucha gente, no. Pero estuviste con Gorosito Acosta, ¿o no? ¿El 96 con ellos? Sí. Estuve con esa. Con ese plantelazo. Lo que debe ser haber compartido con esos monstruos del fútbol sudamericano. El Pipo, el Beto, Cardoso. Sergio Vázquez. Tiene algo que decir el Edu. ¿Algún saludo, Edu? A ver, ¿qué pasó? ¿Ustedes se imaginan? No le escucho. Ahora sí. ¿Ustedes se imaginan el Estadio El Cobre con nieve? También estuve en esa etapa. Sí. Ahí está. Así está. De hecho, suspendido. O se suspende un partido no día. No sé si hay una foto donde estamos. No sé, no creo. Porque justo cuando fue eso, andaba prensa. Y prensa no sé. Bueno, no debe estar. Estábamos nosotros. Íbamos a entrenar. Y Gustavo dijo que no entrenáramos. Pero era tan bajita la capa que recién estaba nevando. Era una capa así del puerto del cable. Qué increíble. Y Gustavo dijo: ¿sabes qué más? Entrenemos. Y entrenamos, nos equipamos y nos fuimos toda la cancha y entrenamos con nieve. Tardino. No, ahí está, de taparte el zapato. Pero cuando empezó a nevar, pues Gustavo dijo: no hemos entrenado y podemos hacer tirar a la cancha. Y el canchero, dale nomás, y la cancha la recupero en 2 días. Mira. Nos dijo eso, en 2 minutos estábamos los 25 equipados para entrenar. Extraordinario. O sea, que pase eso en el desierto más árido del mundo, maestro. Ahora, espérate cuando se derrite la nieve. No, bueno, después. Bajan las piedras por todos lados, es todo bajada. Nada es plano allá, todo va en bajada y todo va dirigido al centro de la ciudad. Mira, bueno, un poquito de historia con los equipos donde estuvo Carlos Torres. Estábamos revisando un poquito lo que viene con el tema de la liguilla. ¿Te tocó enfrentarlo al Mauro dentro de la cancha? Le hizo un gol. Me hizo un gol, me lo dejé hacer. El gol que hiciste en tu carrera y se lo hiciste a Carlos Torres, güey. Estábamos. Me imagino negociado. Que se tiene que haber así. Sí. Estaba negociado para el asado después. ¿Cuándo y dónde fue eso? Santiago Morning, una linda historia. Santiago Morning Melipilla. Morning Melipilla. Sí. Hiciste un gol. Sí. La otra vez me vi. Bueno. ¿Alguna historia de ese gol? ¿Se acuerda algo cómo fue el gol, no? ¿Le rebotó dónde? ¿Le rebotó a vos? Jalea Hernández de por la derecha, centro atrás y le pega el arco. Gol. Y te lo gritó en la cara, ¿no? No, se iba vuelto a celebrar. El gol que hizo Mauricio Mozo en Cisterna. Con Vigente. A ver qué dice. Miguel Rojas, Carlos Torres, un buen arquero. Recuerdo cuando jugamos un partido amistoso en Católica. Jugó delantero, nos marcó 2 goles y después el tercer tiempo. Lo mejor, un abrazo a todos. Mira, Eric Tapia, recuerdo de selección del colegio. ¿Te acuerdas? Espera. Eric Tapia. Oh, yo soy malo para eso. Sí, fue compañero del colegio, debe ser el Colegio Chile, ¿no? Nos marcó 2 goles, qué lindo. Miguel Rojas es uno de los amigos habituales de este programa. Mauro Pozo lo conoce. Wilda Cortés. ¡Epa! Lo conocí cuando jugaba en la Juventud de la Católica. Gran arquero. Ahí está. Gran amante. No, gran arquero. Gonzalo dice. Pancho Flores. Excelente. Francisco. Grande, tío. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo el reconocimiento. El tío de Tocho. La gente. El tío Tocho. Y de mala memoria este. Grande, tío. Sí, el tío Tocho me llevó. Bueno, la gente lo está viendo a través de www.radiotouch.cl. Está viendo por nuestras plataformas. ¿Por? Red Gol. Red Gol. Hoy día alianza con Red Gol. Que lo hizo Luis Marambio el día B. Cuénteme. Cuando le hice el gol al Carlos con el Chaco,
subí a la tribuna y dije, gracias por venir, eran cuatro personas viendo el partido, bueno. Un poquito de historia, vamos a volver a revisar lo que es este especial del día B con Carlos Torres, que estuvo varios años en la categoría, que se paseó por varios equipos del fútbol nacional, y ojo, el reconocimiento, muchachos, hoy día a través de Red Gol, que lo ve mucha gente también, para entender que en Chile hemos logrado poquitas cosas y que esas cosas a veces hay que recordarlas, y una fue la mítica selección de Japón de 1993. Claro, yo estoy cerca de los 40 años, Pozo cerca de los 45, variándote. Gracias. Déjame lo poner. Entonces, por ahí. Claro, algo se escucha. Ahora sí. Por ahí. Estoy viendo los saludos de Red Gol. Y ¿ya? Voy a sacar aquí al aire. Mira. A ver, vamos. Saludos desde Vallenar. Soy utilero de fútbol. Saludo a Carlos Torres. ¿Cómo le fue por su paso en el equipo del comercio? Ahí me mató. Mira, el utilero. Sí. Saludos, gordito. Es de allá de. El comercio era de Castro. ¿Ya? Me contrató un equipo de Castro. César. Oye, la memoria de Torres. Me cuenta jugar con Jaime Caro. Claro, y era amigo de Jaime Caro, también un amigo. Lo bueno es que con la memoria que tiene Carlos Torres, si le pregunto cuántos goles le hicieron, me va a decir que fueron uno, dos o tres máximo, no se acuerda del resto. Por ahí fue. por lo menos. Bueno. Valdivia es, ¿qué es lo que decía más abajo? A ver, Cobresal sube, Valdivia es el único de la banda que no ha llegado a primera, ¿o hay otro? Ahí me mató. Es ahí el único está la de la gente. Banda. Mira lo que dice Rafael Escalante. Un tema importante es que la normativa legal en Chile permite que las cotizaciones se declaren y no se paguen, que era lo que Deportes Melipilla había hecho. La sanción al club fue excesiva, puesto que según la NFP eso no se podía, por lo cual a posterior del club demandó a la NFP y ganó esta demanda. Pero mira, independiente de eso, igual descendió Deportes Melipilla. Sí, nos descendió. Mira, agradecer el peor relator de fútbol chileno, solo superado por Chanampa. Gracias, maestro. Se agradecen todos los comentarios, mamita querida, por Dios Cornejo. Pero bueno, para eso estamos, muchachos. Como relator es difícil gustarle a todo el mundo, es imposible que a usted le guste. Y le puedo decir que los 44 y 30 del segundo tiempo está apareciendo por derecho, otra vez arriba, el centro le quiso pegar. Si eso a usted no le gusta, bueno, maestro, cambie la tele y vea otro canal. Damos. Seguimos con Carlos Torres palpitando y disfrutando lo que es la recta final de esta liguilla. Decíamos que se mete Cobresal, se mete también el equipo de Wanderers. Lo que ha hecho el Cheito Ramírez con Wanderers, impresionante. ¿Quién gana? Está tu palpito, ya quedó afuera tu equipo. Para mí Wanderers. Para mí están los dos equipos que te dije. Para mí Wanderers. Yo dije Cobresal y Santiago Wanderers. Sí, para mí Wanderers. ¿Cómo lo ve Carlos Torres? Está difícil. Por corazón de repente se queda con Cobresal, ¿no? La verdad que sí. Y por Gustavo. Y bueno, también Gustavo, ojo que Gustavo no plantea mal los partidos. A Miguel, bueno, tuve la suerte de ser compañero de él, compañero de pieza, y Miguel también tiene sus cosas, o sea, mala campaña en los equipos no ha tenido. Ahora el horario es miércoles 19 horas en el Elías Figueroa, en Playa Ancha. Lo que va a hacer ese estadio. La vuelta el domingo a las 5 de la tarde allá en El Salvador. Qué tarde. Es que eso me llama la atención. Sí, cambiar el horario el habitual. Ojo, por la recuperación de los jugadores. Jugó Pancho Prieto contra Santiago Morning, fue la figura. Buen partido hizo Pancho Prieto. Amigo también, Pancho. Exacto, y Santiago Wander tiene buenos nombres. Está difícil esta llave. Yo siento que se va a definir con una genialidad, pero lo puede cerrar Santiago Wander jugando como lo hizo contra Valdivia, de todas maneras. Sí. Pero jugando, está una llave muy, muy así, abierta. Al ataque, como estaba Wander, una. Tiene un muy buen equipo, sí. Uno piensa lo que tienen los defensores. En el fondo tiene buena columna vertebral. Está Viana, está Ezequiel Luna, está Medel, está Lenzo Gutiérrez. Tiene cuatro, Larry, cinco Valenzuela, Larry Valenzuela, que es un partidazo. Que Biotti, se jugó Rafael Biotti, que no estuvo en el partido anterior. Piña también, que estuvo en San Marcos de Arica. El venezolano, ya me voy a acordar. Mi memoria ya me está fallando, te voy a dar un mate. Se le está contagiando lo de Carlos Torres. Bueno, así estamos haciendo un poco hoy día el día B junto a Red Gol en alianza con Radio Touch, saliendo por la mejor página deportiva de Chile y el mundo, con nuestro repaso con nuestros auspiciadores, entendiendo que se viene la recta final del torneo, que va a quedar cada vez menos y van a haber equipos, o va a haber un equipo que va a acompañar a Coquimbo Unido para estar de retorno en el fútbol grande de Chile. Va a ser triste de una u otra forma, siempre estas definiciones son tristes, porque si sube Cobreloa, hay alegría en el norte y tristeza en el puerto, lo mismo con Cobresal, dependiendo que suba, pero para mí creo que, y comparto lo que dice el Mauro, Rainer Castro, el goleador de perfecto, están en igualdad, Castro, muy bueno, muy sí, muy bien el chico también Castro, me tocó el partido de allá, pero creo que están en similares condiciones para llegar a este compromiso. Ahora el fútbol, los planteamientos, habrá que ver qué pasa, pero si me pregunta a mí, mi pálpito va un poquito más hacia el equipo de Santiago Wander. Sí, y también recordar los jugadores que están
hoy día ya quedando sin club. Una dinámica que sea bastante a la hora de finiquitos. Muchos nombres ya están a la deriva, tratando de ingeniar estos 3 o 4 meses que no van a recibir remuneraciones, pero esto ya de antemano ya se sabía. Y molesta también la para por el tema de la selección. Pero imagínate, si no hay para, se terminaría prácticamente en esta fecha, tanto la A como la B. Y segunda profesional, ni hablar, son menos equipos. Terrible para el jugador de fútbol que necesita tener un contrato, una estabilidad terrible. Así que tanto Wanderers como Cobresal y Cobreloa, que son los tres equipos que hoy siguen participando, dos en jugando y uno esperando, como es Cobreloa. Una llave muy cerrada, una llave que me parece que el vuelco futbolístico que hubo en Playa Ancha fue notable. El rendimiento y de hecho también traducir un poco el pensamiento del hincha, cómo se revierte en tan pocos meses. Claro. Estaban último, para hoy día están disputando una liguilla y por qué no pensar en llegar a la primera A. Sí, señor. ¿Es tan distinto, Carlos Torres, el fútbol de la A con el fútbol de la B? Cuando hablan de que se juega distinto, que se vive distinto, se marca distinto, se corre distinto. ¿Se siente así cuando se está dentro de la cancha? La verdad que sí. Los de la A es un poco más lento lo que el estilo de juego, y en la B tú ves que todo es correr, fuerza, el choque, pelota dividida acá. Pero hay lindo estadio ahora. ¿Ah? En comparación cuando jugábamos nosotros, hay muchos estadios bonitos hoy día. También. Antes era más de marca. El estadio que está con poquito público sigue siendo el Municipal Mauricio Pozo. Así es, mamita querida, por Dios. Ya. Bueno, claro, hoy día, en el fondo, si uno piensa, casi todos los... ¿Viste las imágenes del estadio de Calera? Que está listo. Sí. Está lindo. Maravilloso. De lo que, ojo, de lo que era ese estadio, las instalaciones que tenía con la antigüedad que tenía. Calera todo. También pasé por Calera. Mira. Qué Calera, Calera. Tenía media... Pozo también pasó, pero ahí sí que pasó y fue cortita la pasada de Pocito por Calera. Media galería tenían. Pero... Dirigió 5 partidos, perdió 5, recibió 25 goles y ¿qué más? ¿De qué estaba hablando? No sé. Me gusta eso, memoria selectiva. Calera también, lindo el estadio de Calera. Ahora casi todos los equipos tienen buenos estadios. El que me llama mucho la atención, por ejemplo, que hemos estado con el Mauro, el de La Pintana. Ahí está el estadio de Calera, maravilloso. Sí. Sintético. Es sintético, sí. Ojo, esa es una de las cosas y también otro temita bueno para dialogar con los muchachos, con el Mauro y con Carlos Torres. El futbolista va a preferir siempre pasto natural. De eso, siempre. Siempre. Yo hay cosas que entiendo por ser municipal en los estadios, por mantenerlo, por el costo, es mucho más barato tener una carpeta sintética que te dura 5 o 10 años. Creo que ese es el periodo, a pesar de que pareciera mucho, pero conozco una persona que vende pastos y dependiendo la calidad está entre 5 o 10 años. Ese era el antiguo. El antiguo. Pero sí. Hay veces que uno lo entiende por ese lado, por el factor económico, pero por otra parte, una ciudad como Calera, una ciudad como Quillota, un estadio como el de la Florida... Deberían ser sí o sí pasto natural. Sí, yo creo te la que doy sí. En Puerto Montt y te la doy en Osorno. Porque ustedes, no sé si jugaste en el Parque Chota alguna vez, que sí, es un barrial. También. Y en el de Temuco también. En el Germán Becker. Germán Becker, cuando era parecía un ovni encerrado. Sí, ahí como llovía allá. El de Copiapó también era sintético. Es sintético, ¿no? Sí, el de Copiapó sí, es sintético. Sintético. Pero, mira, si es que la cancha... San como Felipe es el único que ha mantenido el estadio... Sí, San Felipe. Natural. Pero, ojo, en San Felipe también se está... No sé en qué estará ese proceso, pero se estaba trabajando para un estadio nuevo también en San Felipe. Estaba medio parado. Están las platas todavía ahí en disputa, a ver si se puede... ¿Sintético? Hacer. No lo sé si será sintético. Todavía, sí. Pero... Aparte que esa cancha es chiquitita. Sí, es como que jugar en Barrabase. Una cosa así. Mira. Es el Germán Becker antiguo. Germán Becker, y cuando llovía ahí, ojo, estadio mundialista, sí señor, cuando jugabas ahí, donde juega Chile ahora el viernes, antes se ponía a llover una lluvia así finita y te metía a la cancha y empezaba a llover como loco. Terrible, la cancha, un diluvio, la tira con balde, no, y no podías ni correr. Bueno, yo no. ¿Cómo andaba Carlos Torres con lluvia? Porque para el arquero no es lo mismo. No me complicaba. Yo, aparte que casi nunca me tocó jugar mucho con lluvia. Puerto Montt, pero ya Puerto. Estaba sintética ya. No alcancé a jugar en la de pasto. Mira, estamos con Carlos Torres haciendo el repaso por los distintos auspiciadores que nos acompañan acá en el Fanáticos todos los días a eso del mediodía, www.radiotouch.cl. Hoy día en un programa de la B, analizando lo que se viene por delante, el campeonato ya ha finalizado y quedan equipos en competencia. Lo dijimos, se van a jugar, me repiten los días de los partidos. Mañana. 7 de la tarde. A las 7. Playa Ancha. Por CDF. Y el domingo en El Salvador. 17 horas. Perfecto. Ahí, o pasa Wanderers o pasa Cobresal. ¿Y qué pasa con ese equipo, don Mauro? Jugarían con Cobreloa, quien está esperando rival. ¿Están definidas esas fechas o todavía no?
25 de noviembre y 2 de diciembre, que ahí se está barajando ese tema, por recuerda que está el tema de la Teletón y otras cosas más. Cobresal con Wanderers, ahí están los partidos, la primera B mañana a las 7 y después está también el domingo 18 de noviembre a las 5 de la tarde. Todos los horarios solamente corresponden a nuestro país y serán transmisiones íntegras del CDF. La gente se sigue sumando a través de Red Gol, muchos cariños, muchos saludos. Contarles también que gracias a nuestros auspiciadores estamos haciendo posible estar con esta transmisión, que los días lunes y los días viernes analizamos el campeonato del fútbol grande de Chile, el martes es el día de la B, el miércoles es el día especial del tenis, Mauricio Pozzo, mañana, mañana con Rodrigo, y el jueves estaremos hablando, haciendo un repaso un poquito de lo que es la Fórmula 1, que la verdad lo conversamos con el Mauro, tuvimos la posibilidad de ir, trajimos unos videitos, unas fotos, maravilloso. Seguimos con Carlos Torres. ¿Te tocó ascensos y descensos, los momentos más duros de un campeonato que le tocó Carlos Torres dentro de la cancha? Melipilla ascenso y Ñublense el 2000, cuando recién salí de Católica, un descenso. Uf, ¿cómo se vive eso? Depende de dónde te toque el descenso. Pero la gente de Ñublense era brava. No le gustaba. ¿No fuimos juntos nosotros? Sí, cuando Olate mandó. Diego Olate hizo el autogol. Mamita querida, por Dios, sí. Me acuerdo, Olate. Sí. Mamita querida. Hoy está jugando Olate todavía, sí, tengo entendido, Colchagua, ¿no? En Colchagua, mira. Ahí está. Sí. Técnico que también lo tuve compañero en el Chavo. Y en Colchagua se fue el técnico. Epa. Perdió 7-1 contra Recoleta y la renuncia para el técnico Raúl González. La peor goleada que se comió Carlos Torres. Ojo, te lo respondo yo primero. Para mí el arquero, hasta el sexto gol, como que uno todavía decía, perdí 6-1, perdí 6-2. Pero el quinto te cuesta. No. Del sexto para arriba. No sé, estoy hablando de algo muy personal. Pero cuando uno dice, no, perdimos 6-3, 6-2, te la doy. Pero cuando tú dices 7-0, 7-1, como que el séptimo para arriba se hace más terrible. Si no, pregúntenle a los brasileños que Alemania les sucede jugando de local en Brasil. Sí. La que me acuerdo... También, cuando estaba en Ñublense, nuestro primer partido, bueno, yo como saliendo de Católica, entrando al área de primera B, segunda división, que se le llamaba en ese tiempo, en Ranger, en Talca, 4-0. 4-0, bueno, pero 4-0 es, hasta ahí no es tan terrible. Sí, pero en 15 minutos... Uf. Y la busca más adentro que lo que la toca afuera. Pues. La verdad que sí. Y también ahí estábamos con Jaime Vera, que fue el que nos... ¿Cuáles son las cualidades de un chico hoy día que no escucha y que quiere proyectarse como arquero? Independiente de que su norte sea un Claudio Bravo, un Condor Rojas, Nacho González, etcétera. Yo creo que el querer jugar al arco. Sí. Yo creo que sí. Todo depende del pensamiento de que él tenga... Bueno, para mí, después de que ya empecé a jugar al arco, fue incrustarse en lo que es la pega del arquero. Aparte que es tan linda. Conocer el área, saber cuántos pasos hacia adelante, desde la línea del arco hacia la área chica. Es fundamental hoy día saber jugar bien con los pies, porque tú juegas bien con los pies. Lo que pasa es que no te piden dos puntos. Tu seguridad, tu tranquilidad, tu experiencia para jugar y jugar con los pies. Yo creo que, para mí, a priori, ahora, seguridad en el arquero, y juego con los pies. Sí, yo nada comparto más. Lo mismo. Seguridad. Ahora lo demás lo aprendes en el camino. Hay mucho por recorrer para las caídas, las técnicas, todo. Igual le das tus el tips timing. El timing también. Pero lo que es la seguridad y juego con pie, yo creo que es lo más fundamental que tiene. O sea, lo que debe tener y lo que debe ya traer un arquero para poder jugar en primera. Claro, porque realmente uno ve arqueros, hay algunos que brillan y brillan más por la espectacularidad que tienen en las atajadas que por lo soberbio, por lo sobrio que tienen bajo los tres palos. Yo comparto con Carlos Torres. Primero la seguridad. Segundo, bueno, hoy día el juego con los pies es fundamental. Hasta no sé en qué año empieza la regla que no se puede tomar con la mano. Creo que es posterior al 94, si no me equivoco. Porque hasta el 94 creo que todavía se puede tomar. La mejor regla que han hecho, lejos. Para el jugador, sí. Para el arquero, qué agradable. Cuando recién se hizo eso. Antiguamente van a pegarle una patada en la cabeza al arquero, te la tocaban patada, la agarraba, la soltaba, la tomaba. Y ahí hacían tiempo. Eran malísimas. Pero cuando recién salió eso, antes no se la tocaban al arquero porque no realmente no se dedicaban a lo que era el tema. Y ahí se dio la precariedad de los arqueros que no sabían jugar bien con los pies. O sea, le tiráis ahí la pelota para atrás a alguno y... Claro, pero es que complicado. Eso se entiende porque al no estar la regla de que te obliga a jugar con los pies, el arquero tiene que atajar. Bajo los tres palos que ataja. Lo que pasa es que cuando te la tiraban para atrás, lo más fácil para uno era reventar. Claro. Eso uno lo sabe hacer. Claro. Jugar
que la pelota llegue a destino cuando, cuando tú rechazas, o por último tener una ocasión o generar un contragolpe, lo tiene que hacer el arquero. ¿En quién se fija Carlos Torres? Te voy a preguntar cuando recién me ha hablado usted de reventarla a lo que es ahora jugar. En Chile han habido buenos arqueros, muy buenos arqueros, pero a nivel internacional o en Sudamérica, me parece que uno de los que empieza a sacar distinta, a pegarle distinta a la pelota, es el mono Carlos Fernando Navarro Montoya, que lejos. Sacaba una forma extraordinaria en esa época. Que... No, ya venía antes Marco Cornés. No, te estoy diciendo, bueno, de lo que yo me acuerdo, si usted me lo corrige, para eso estamos. Pero la forma en que sacaban, que era, miraban al tres cuartos de cancha, ¡pum! Y te la ponían ahí, sacaban distinta. No era el balón englobado arriba largo, que lo tenía, estaba viendo un reportaje y hablaban de eso. ¿En quién se fija Carlos Torres cuando empieza a ser arquero? ¿Algún referente de esa época? Bueno, Carlos Navarro Montoya era uno de los tipos que sí, el mono era extraordinario. Bravo. Y técnicamente andaba muy bien porque él, de la manera en que ponía la pelota, de la manera en que le pegaba la pelota y cómo llegaba la pelota, era extraordinario. Él incluso tenía una técnica particular, él nunca sacaba de abajo. En el sentido del saque, de la cintura para arriba. No sé si salen algunos saques ahí, pero la manera que le pegaba era muy especial del mono. Depende del saque, sí. Ahí está, tac. No, ese es para allá, para Colombia. El otro tipo de pelonado. El mono Montoya. Era buenísimo. Ese del Boca del 91, ojo. Sí. Walter Pico, Blas Yunta, Batistuta, Diego Latorre. René Higuita también tenía excelente técnica. Sí, Chilaver. Chilaver. A pesar que Sergio Vargas cuando no se tiraba, estaba en la U. Vargas, de lo que tú me dices, Cornet, yo me acordaba. ¿Quién más? Eduardo Lobo también le pegaba bien a la pelota. Mano-pie, sobrepique. Y ahí vais sumando otros nombres. Oye, Carlito, y el mono Montoya como referente tuyo, cuando empieza a jugar al arco, uno dice, ah, que... yo te decía, me gustaba Pumpido, el Condor Rojas, pero esos son como el que te fijas tú en su momento, decir, como este, cuando está en el 93. Época del 93-94. ¡Upa! ¡Epa! El 93-94. En Cono, en Camerún. Michel Prodom. Bodo Igner. Luis Gabelo Conejo. Campos. Claudio André Tafarel. Jorge Campos. René Higuita. Goicochea. Pumpido. Walter Senga. Y empezamos a sumar. Esa es la época de los arqueros. Ojo, el 94 para Schumacher, mí. ¿Schumacher lo nombraste? No, es que Schumacher es del 86. Schumacher no llega a jugar el del 90 y el 94. Buenos nombres los que... Ahí está dando una clínica el mono, ¿no? Está haciendo una clínica en el, a futuros... En la bombonera. Es importante... Y siempre el pantalón arriba del ombligo. Sí, es importante, mira, como siempre un arquero tiene que estar en punta de pies. Siempre. Siempre. Es lo que te da la reacción. Para todo. La posición basal. Tony Meola. Tony ¿Se acuerda de Tony Meola, que era jugador de fútbol americano, después fue al fútbol en el Mundial, después volvió al fútbol americano, después vuelve al fútbol? Se hizo más conocido porque era futbolista. Sí, señor. Tony Meola. Sí. Tony Meola, de la selección de Estados Unidos del 94. Y hay uno que me falta, que era de Suecia, el loco, Tomás Ravelli. Tomás Ravelli. Mira, el 90-94, para mí la época de los mejores arqueros eran yo todos. Yo agarré la onda ahí en México 86. México 86, claro. Por ahí, ahí estaba Schumacher, el que dice el Mauro. Sí. Ahí Edu, la gente nos está enviando algunas fotos, te las voy a dejar en tu WhatsApp para que las subas. Unas del recuerdo ahí que tiene la gente de... Manda el WhatsApp de la radio. Al WhatsApp de la radio lo envío ahora ya. Wilda Cortés dice, yo trabajaba con Kike Acuña, para que recuerde. Mamita querida, por eso ahí me perdí. Lo conocí cuando jugaba en la juvenil de la Católica, gran arquero. Ah, perfecto, ella trabajaba con el Kike Acuña. Gonzalo Sanzana también manda saludos. Néstor Contreras, Néstor, ahí está. Grande, Néstor. Grande saludos, amigo. Carlos Torres, gran arquero y mejor amigo. Persona. Le hice 43 goles. Mentira, no, mentira. No, pero si eso lo dice Néstor Contreras. El único gol que me hizo el Néstor fue... Bueno, esta es una historia muy buena, porque el profe Raúl Ormeño... Como estoy trabajando en Colo Colo, me ha refregado desde el primer día que él me citó a su casa para llevarme a San Luis. Y yo ya había firmado en Calera. Yo firmé en Calera y a los 3-4 días me llama Raúl Ormeño, papá. Me dice, Carlos, te quiero acá en San Luis. Le dije, pero profe, ¿cómo me llama hasta ahora? Yo acabo de firmar por Calera. Y en Calera estaba Checho Jadue. Checho Jadue me había llamado para que me fuera el día lunes y yo no pude ir. Y el martes me hace firmar, el miércoles se junta Néstor Contreras con Raúl Ormeño en su casa y Néstor me llama y me dice, oye, vente para acá que estoy con el profe Raúl para que nos vamos a San Luis. Mira. Claro, yo no le había dicho nada. Llegué allá a conversar y dije, profe, acabo de firmar. Hoy nos escribe Luis Márquez. Pregúntale al invitado no cuál... el pito del... ¿El Twitter? Ahí sí.
Pregúntele al invitado cuál era su referente al arco. Ya lo dijiste, ¿no? No. ¿No? ¿Cuál es? Era el Pato Toledo. El Pato Toledo. Que era otro de los también que... Lo mejor de... A ver, yo creo que a mí también fue cuando yo... hasta el día de hoy veo al Pato. Sí. Ricardo, en una escuela ahí en San Joaquín. Yo todos los meses estoy Pato. ¿A ti te gustaba el saque de Tony Meola? No. No, no. Solamente me acuerdo de Meola como arquero en el... Como arquero, ¿no? Como en el 94. Sí, tenía un saque de los... Saque inglés. Sí, así. Blum. El bote. El sobrepique. Y hacia adelante. Ahí jugaba Kobe Jones, Alexis Lalas, pero Marcelo Balboa. Pero el hombre le pegaba nomás. No, nada de... Oye, para ti, no, toma. Y si la agarraste, porque ahí no llega ni un destino. Mira, ojo, este partido es terrible. Este partido, bueno, se viene un poquito de recuerdo. Ese partido que me... Esa imagen que mostraban ahí es cuando Estados Unidos juega contra Colombia. Es autogol, el autogol de Andrés Escobar, que después le costaría la vida por la mafia colombiana. Pues. Más de 14 balazos le metieron a Escobar. Bueno. No, yo te decía, cuando hablamos de referente, me dijiste el Pato Toledo. Sí. Yo cuando uno era chico, la Católica en ese tiempo jugaba cornés. Uno quería ser cornés, quería ser después el Pato Toledo. En mi tiempo, Nelson Tapia, Pato Toledo, Alex Vara. Mira. Yo tuve también buenos arqueros de compañero. Morón, Saracho, Morón. Tapia, Antonio Vargas. Antonio Saracho. Sí, Antonio Saracho. Mele, Claudio Mele. ¿Qué Vargas? Sergio Vargas. La selección. Ah, sí. Y me tocó doping con Chilaver en Paraguay. Ahí tuvimos que, para apurar un poco el pipí, tuvimos que tomar alguna cervecita y contó cada anécdota con Roque Santa Cruz, que en ese tiempo tenía 16 años. Bueno, o sea, se veía de 16, pero tenía como 36 el paraguayo Santa Cruz. O sea, que ahí se van a inscribir. Pero fue un lindo recuerdo. Ahí está, mira, esa foto nos mandó mal Twittero. Foto. No, mira. Carlos Torres del recuerdo. ¿Cuánto años tenía Carlos Torres ahí? De condena. 15. 15 años. Ahí me decían porque me hacía los gatos el pato. Ah, claro que sí, pues tiene todo el Pato estilo. Pato Toledo. El Pato Toledo era extraordinario. Me marcó mucho Pato Toledo. Lo que hacía cuando salía a chicar, cuando salía a cortar, perdón, con una mano. ¿Quién más te va a jalar así con una hay mano? Hay un video del pato que sale justo. La cintura del pato está en la cabeza del jugador que va a cabecear. Impresionante. Tenía un rechazo. ¿No es Copa América? También, pero la pasó mal. Sí, la pasó mal cuando con Argentina, que Argentina. Chamot le mete al primer palo una pelota abajo y ahí se le condena un poco. El pato intuía mucho lo que eran los centros. Así como los ganaba, como a veces los perdía. Los perdía, claro que sí. Pero hay un poco, yo creo que ahí fue demasiado. Se le cerraron las puertas al pato. Sí. Con esa jugada que hizo tú el centro y quiso. Chamot. Por eso, sí. No, fueron muchos los. No, y Pato era muy plástico, era muy ágil. Qué linda la camiseta de Católica. ¡Pum! Maravilloso. Esa volada yo creo que es a la altura del hombro, si mal no recuerdo. Fíjate bien, la altura que toma el Pato, mira. Mira. ¡Oh! Impresionante, bueno. ¡Clic! Y los trabajos, para la foto. Cuando yo lo veía trabajar, bueno, intentaba entre comillas imitar, pero. No, Pato. Muy no, el pato está extraordinario. En las divisiones menores del Audax. En el Audax lo veo yo, sí, por lo menos. Y creo que está trabajando en la universidad. Sí, no me acuerdo el nombre. Que está trabajando cuando. O sea, él hace clase antes de que nosotros empecemos las clases en San Joaquín. ¿Sabes lo que era lo lindo de esa época del Pato Toledo? Me imagino que usted tiene que haberla leído. ¿Quién se acaba de retirar hoy día? ¿Quién anunció su retiro? Jaime Bravo. El Sam. ¿Y de dónde sale el apodo de Bravo? El Sam 2. De Barrabase, ¿no? De Barrabase. Barrabase. Y en Barrabase, ¿se acuerda lo que había en la por dentro de la portada? Adentro de la revista, en las hojas, en la tapa. En la primera y en la última hoja. No. Entrevistas a los jugadores de fútbol. Que en la primera parte, uno abría la revista, estaba la portada afuera, la abría, y acá salía la historia. Dice, yo tengo por ahí todavía. Tengo la del Pato Toledo, que sale con una foto con su mujer en su casa, y sale la historia del Pato Toledo. Y en la última hoja, terminaba la revista, también en la contraparte de la revista, estaba también el término de la entrevista, donde dialogaba con los jugadores, era una entrevista como muy personal. Tengo muchas revistas de esa guardada, era maravilloso. Y tengo la del Pato Toledo por ahí. ¿Le diste Barrabás? ¿Usted más antiguo? Sí, obvio. No, yo la suya era en blanco y negro. Yo crecí leyendo la revista Estadio, mi papá las tenía todas. ¿Y habrá algo por ahí todavía recuerdo, no? Sí, hay algunas por ahí guardadas. Las podría traer esas. ¿Y se acuerda del equipo de Barrabás? Poco. Torito. ¿Se acuerda usted? Pirulete, Guatón. Sam, Mono, Roque, Pelusa, Ciruela, Bototo, Chico, Guatón, Pirulete y Pelao. Ahí está.
Cacharro era el preparador físico, el entrenador. Che Bombacha, el representante de jugadores. Y Pablo Matraca era el que relataba y Segatín era el periodista. Maravilloso. Mr. Pipa era el director técnico. Extraordinario. La revista de Guido Vallejos que marcó generaciones de generaciones. Pasa el tiempo y pasa volando. Es la 1:10 p.m. Estamos a 20 minutos ya del final de este Fanático del día martes. Hoy día conversando del fútbol de la B con Carlos Torres, un hombre que estuvo en el fútbol, que fue de la selección mítica de Japón de 1993. ¿Te acuerdas que la otra vez hemos invitado a Luis Marambio? Sí, claro. Ahora salieron los libros, están los libros. Eso te quería decir. Ya está en las librerías El Goleador del Siglo, en las mejores librerías del país, para que las adquieran y lo puedas leer. Un buen libro de nuestro gran amigo Luis Marambio. Le prometí yo a Marambio. Ahí está el equipo. Ahí está, qué buena. Un poquito de historia, una palmatoria, claro que sí. Ahí está, un poquito de historia con Barrabás, es revista Fútbol, es el Fanático del día martes, donde estamos con el Mauro Pozo y con el gran Carlitos Torres. Haciendo un poco de historia, haciendo el profe Ñeque también, el probador físico. Haciendo un poquito de historia, donde hoy día estamos llegando a la tierra derecha del campeonato. El campeonato del fútbol grande también el viernes lo vamos a estar analizando. Quedan dos fechas. Se puede dar un triple empate. ¿Y por qué este fin de semana no hay fútbol, don Mauro? Porque juega la selección chilena. Deme la nómina, búsqueme la nómina y estaremos revisando con Carlitos Torres. La Copa Chile el sábado entre Palestino y Audax Italiano. ¿Dónde se cierra la cisterna? En la cisterna. ¿Cómo está la llave? Ganó Palestino por 1-0. Sí, señor. Jugando de visita. Tiene diferencia de gol y penales. Qué lindo lo de Palestino. Qué lindo que es el fútbol. Por ahí de repente 60 años que no gana nada Audax. 40 del año 79 que no gana un campeonato palestino. ¿Esto es la época aquí de Vasconcelos? No, el año 78, 79 estaba Rojas, Figueroa, Fagani. ¿Eladio Rojas? No, Manuel Rojas, un zurdo. Perfecto. Yo lo que leí. Elías Figueroa. Si no me equivoco, estaba también el Loco Araya, el arquero. Y de ahí ya no recuerdo mucho de esos nombres. Perfecto. Va a aparecer en instantes la nómina de la selección nacional. Y acá, ayer llegó un comentario bien bueno después del programa, que estuve revisando los Twitter y los mensajes por Facebook. Donde yo en un momento decía que tenía dudas con respecto a lo de Rueda, de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, que lo importante, nosotros siempre lo vamos a apoyar como director técnico de la selección nacional, pero se contradice un poco con la idea que tenía en un momento. Acá con Cristian lo conversamos, con el Mauro, que para hacer un cambio generacional o traer jugadores nuevos hay que ir haciéndolo de una manera pausada y de a poco, entendiendo que vamos a ir a defender el bicampeonato de América. No se puede llegar y decir sacamos a todos los referentes y volvemos. Se intentó hacer en la primera citación. Después de eso llegaron algunos jugadores más antiguos. Ahora le llama Esteban Paredes. Y lo que yo le decía al Mauro, creo que lo mínimo de lo que está haciendo Rueda, él en su cabeza entenderá, él es el técnico y para eso se le contrató. Pero lo mínimo es que si lo llama Paredes, en los partidos que va a jugar la selección ahora, lo ponga de titular. Por respeto, por trayectoria, porque no lo considero en un momento, porque ya no tenía la edad para estar. Hoy día es el segundo goleador histórico de Chile y me parece que debería estar. Vamos a revisar la nómina junto a Carlos Torres y junto a Mauricio Pozo. ¿Está la nómina completa? Vamos a ver. Barrios, bien, muy bien por Augusto Barrios, uno de los hombres importantes. Anda muy bien jugando por la banda derecha, se lo merece también la situación. ¿Qué más tenemos? Marco Volado, ¿qué le parece Mauricio Pozo? Sorpresa. Lo comentamos por el hecho de que no ha sido titular frecuentemente en Católica. Los últimos partidos el técnico Beñat San José confía en él y es una sorpresa junto a Vilches. Me parece que fueron unos de los más criticados junto a Vilches, como te decía, a Junior Fernández, a Valdés. Creo que son las sorpresas nuevamente para uno que ya permanentemente Rueda los está llamando a ellos. Vamos más, siga revisando, vamos pasando. Jean Boseyur vuelve a la selección también. Dedito para arriba. Dedito para arriba. ¿Qué más tenemos? El Nico Castillo, Carlitos Torres, que ha tenido parte buena y parte mala en su carrera. Por ahí la rompe, después le cuesta mucho hacer goles. Por la selección ha andado bien, pero le dan otra chance a uno que para mí también está en condiciones de defender a la selección nacional. Sí, el Nico tiene muchas condiciones. Ahí he escuchado también un par de comentarios que le han dado y que le han dado oportunidad y que el Nico no lo ha aprovechado. Pero eso se da en los delanteros. Es difícil la pega al delantero. Okay. Si no... Oye, no, sigue escribiendo mucha gente. A ver, pues usted se ríe solo. Jerko Darlich. Mauro, pregúntale a Carlos Tarro que cuente la anécdota de Calera del 2007. Si se puede y se arriesga. Saludos. No me acuerdo. No se acuerda, Jerko. Que dé pista ayer. Pistas, no me acuerdo. Porque no se ha acordado nadie, no se acuerda. Compañero ningún... también en Escalera. Cortés uno de los que está convocado. Vamos a seguir revisando. Bueno, anda bien Cortés, anda sí, muy bien. Y respondió muy bien cuando jugó. Me gusta Cortés, tiene personalidad.
es un buen arquero. Y lo Cortés no quita lo valiente. Paran pan. ¿Qué más tenemos? Vamos y fuera. Fuera. Vamos rápido porque ya. Perdón. No, si tenemos tiempo. Me gusta. Buen arquero, buena técnica. Bien seguro, le falta ser un poquitito más decidido para su. ¿De Paul? No, Cortés. De Paul también, buen arquero. No, también tiene buena técnica. Ojo. Sí, y respondió bien, ojo, sí, respondió bien en la U, sí, cuando tuvo que jugar no estaba Herrera y respondió bien. Mala suerte cuando para que llama a Herrera y llama a De Paul. Pero buena suerte porque está castigado Johnny Herrera para el partido de la próxima semana. Perfecto. Por cartulinas amarillas. Seguimos revisando la lámina. Fernández, no sé, la verdad. Es mérito jugar en el extranjero, siempre va a ser un mérito mantenerse afuera. Pero me parece que con la selección está absolutamente al debe y pasan partidos y no logra mostrar un nivel que le permita ser un referente a la selección. Y no sé si va a llegar, ojo, porque lleva bastante tiempo. No ha sido fundamental o no ha sido uno de esos hombres que uno dice, está, no, Fernández. Pero ojo, que esta es la última opción que tienen los jugadores para que ya definitivamente Rueda se defina. Ya que estos son los dos últimos partidos que tenemos este año, ya pensando en lo que va a ser el próximo año en la Copa de América. Entonces, ya hay que sacar conclusiones y decidir ya si va a llamar a Marcelo Díaz, si va a volver después de la lesión Mena, quien ingresó en los últimos minutos contra en Racing. Y va sumando nombres que hoy día no están en esta selección, que para mí deben estar sí o sí el próximo año. Perfecto, Pedro Pablo Hernández en Independiente. Ojo, lo tenía, cuando estábamos en Brasil, me tocó conversar con hartos argentinos. Me decían que le gusta también mucho lo que hace el Gato Silva. Ajá. Y me hablaban de Marcelo Díaz. Increíble cómo los argentinos te hablan de Marcelo Díaz, de lo que está haciendo, la campaña que está teniendo. Te lo ponen como uno de los hombres importantes del campeonato argentino. Pedro Pablo Hernández, vamos avanzando, vamos revisando. Herrera, retorno a la selección. ¿Qué te parece, Carlitos? Aquí es donde uno dice, no lo llama en un momento donde se necesita un referente en el arco. Llama a tres arqueros, selecciona a uno, llama a otro de emergencia, no se sabía quién jugaba, quién no. Es la primera vez que llaman a tanto arquero también. Sí. Además, yo creo que sacó lección de lo que pasó en la gira, donde se lesionó Arias y tuvo que llamar de forma urgente a Brian. O sea, como dicen ahí también, tienes que llamar a los que andan en buen momento y los que están jugando. Comparto plenamente contigo. Y yo creo que Johnny, dentro de los arqueros en Chile, es uno de los mejores en nivel y en estilo también para poder jugar. Yo comparto con Carlos Torres. A mí mañana juega la selección un partido clasificatorio. Estamos a 5 fechas del final de la clasificatoria y el mejor momento, Carlos Torres, es el que está atajando mejor. Voy con Carlos Torres. El fútbol tiene momentos. Ahora, ojo. Aparte, Johnny también ha demostrado esa calidad que él tiene. Sí. La calidad, la prestancia que tiene. Él no tiene ni un problema en ir a la selección. Nunca le ha dicho que no. Es un referente también en la selección. Ha pasado los mejores momentos con la selección también. Entonces no creo que tenga una discusión o intentar hacer un comentario si puede o no puede jugar Johnny Herrera. Entiendo la duda que se genera sobre él. También me pasa lo mismo. De repente uno dice, ¿qué se le pasa con la cabeza? ¿A quién más? Y no hay otro más en el nivel que tiene Johnny y lo que ha pasado con la selección. O sea, si están buscando otro, el recambio, como dijiste bien tú, que se busque de buena manera y con cautela. Sobre todo en el puesto de arquero, porque vuelvo al inicio de la conversación contigo. Y ya han hecho referencia sobre Cortés. Entonces, bueno, si vamos así, ya se nos fue Claudio, está Johnny y viene Cortés atrás. Vámonos de a poco. Tal cual. Y Cortés tiene todas las condiciones y todos los méritos para poder estar en la selección. Comparto con Carlos Torres. Sigamos avanzando, revisando nombres. El Guaso Isla es uno de los números que siempre tiene que estar, que rinde, que cuando viene a la selección responde, que se ha mantenido años jugando en el fútbol internacional. Vamos avanzando y seguimos revisando quiénes son los hombres que están. ¿Qué te dice lo de Kusevich, Pozo? Un acierto, creo que ha hecho buena campaña, es un jugador alto, algo que le gusta bastante al técnico Rueda, Maripán, Rocco, me parece que van a ser titulares estos dos nombres, pero está dentro del esquema táctico y físico que maneja el técnico de la selección. Perfecto, avanzamos, seguimos revisando nombres. Está el mismo Maripán, Guillermo, también de los hombres que está jugando en el extranjero. ¿Qué más tenemos, Cornejo? Medel, este es indiscutido. Hoy día me parece que si no está Bravo es el capitán por corazón, por garra dentro del terreno. El pitbull es para mí, te lo digo con... Sin discusión. Medel y 10 más. Así es. Y aparte que el cambio físico que tuvo Gary. Sí. Extraordinario. Tú lo conversaste en un programa, ¿no? Cuando hablaba del Inter, al de ahora. Ay, no sé quién estaba hablando la otra vez. Escuché. Imagínate a Gary con este peso y con esta envergadura para lo que fue los partidos de Chile anteriores. Uf.
clasificatoria, te hablo de clasificatoria, Copa América. Pues no, este es monstruo. Vamos a revisar qué más tenemos. Opaso, que anda muy, pero muy bien en Colo-Colo, número puesto para mí también. El rendimiento, lo que corre, el ida y vuelta que tiene como lateral derecho. Me imagino que tendrá algún referente lateral derecho, algún hombre importante. No sé quién podría ser, pero bueno, un lateral derecho bueno, porque yo conozco otros laterales derechos que no son tan buenos. Y tengo un amigo que es lateral derecho que no es muy, muy bueno, pero bueno. Avanzamos y seguimos, cambiamos de posición. Paredes, acá está. Ahí está el. Se lo merece. El goleador. Yo creo que lo van a homenajear a Esteban Paredes por la campaña que ha hecho. Ojo, también. Porque ya avisó que se retira el próximo año. Perfecto, pero cuando tú me hablas de homenaje, ¿estamos hablando de que se llama para homenajearlo o que se le va a hacer un homenaje porque ha sido citado por los méritos? O sea, de todo. O sea, estabas hablando de que está muy cerca de romper el récord. Es un jugador de mucha trayectoria, que ha sido fundamental en Colo-Colo, que ya está marcando como ídolo. Tú que lo tuviste a Paredes, tú fuiste compañero Paredes también en algún momento, ¿no? No. ¿No? Tú que lo tuviste en el camarín. ¿Cómo es Paredes como líder dentro de un camarín? ¿Es el que habla, el que te dice o es más callado? Yo lo conocí cuando estaba más joven. Sí. Ahí estaba recién comenzando en Santiago Morning, pero cuando nos juntamos, sí, se nota que ha cambiado mucho y es una persona que sabe dónde está. Habla Paredes y habla Paredes, sí, ojo. Así es. Se lo ha ganado. Sí. Avanzamos, seguimos revisando. Estamos a 12 minutos del final. César Pinares, a mí este me sorprendió porque yo tengo el recuerdo de Pinares cuando me tocase los partidos cuando era juvenil. Después todo el periplo que ha tenido por distintos equipos. Y hoy día me parece que no está a un nivel y no sé qué es lo que ve Rueda. Otra de las sorpresas que hace el técnico. Sí, señor. Vamos avanzando, seguimos. Revisando junto. A este lo veo yo jugando titular, Eric Pulgar. Junto a Medel, junto a Vidal. Y ahí suma Otto. Y Sánchez perfectamente se puede acoplar ahí por fuera. Un 4-2-2-2. Ojo lo que acaba de decir Pocito. Cuando con Paredes y Castillo. Mira, me acomoda bastante. Porque me causa, me hace clic lo que dice Mauro Pozo. Me dijiste Pulgar, Medel, Vidal. Y Sánchez. Bueno, maravilloso ahí, ese equipito. Ahí estamos, vamos. Lorenzo Reyes. Sí, sí, no ha sido titular permanentemente en México, pero por lo menos lo convoca siempre de Rueda. ¿Qué más tenemos es en la selección? Confiable. Rocco también está jugando, le gusta a Rueda y seguramente lo va a tener, como decía el Mauro, en la saga como uno de los titulares. Él con Maripán son los titulares indiscutidos desde que llegó Rueda. Sí, señor. ¿Qué más tenemos en la nómina de la selección? ¿Qué va a jugar? Zagal, Pocito, Carlos Torres. Otro jugador que para mí también ha sido cuestionado por todos. Zagal. No ha podido mostrar lo que mostró antes de partir al extranjero y cuando ha sido nominado ha costado. Ojo, en la selección hay que venir e intentar hacer lo mejor posible y la gente obviamente, cuando juega la selección y cuando juega por la selección, ganar confianza. Sí, señor, me parece que eso pasa. Eso es fundamental. Ahí estamos con la nómina, perfecto. ¿Cómo agarra hoy día un jugador como los que están nominados hoy día de estas sorpresas? Se hace más fuerte estando adentro cuando escuchas y escuchas las críticas. Porque cuando estás en la selección te ven todos los chilenos y todos opinan y todos son técnicos. ¿Tú lo viste en la selección en algún momento? ¿Tú también fuiste seleccionado? ¿Se siente distinto la presión adentro de la selección? Lo que pasa es que es una responsabilidad bastante grande. Ellos mismos se dan cuenta y ellos mismos hablan con esa responsabilidad. Cuando vienen al país y dicen no por la selección, no por la camiseta, no por aquí... es una responsabilidad grande y cuando no tienes los logros y cuando estás en este proceso que está un poco difícil, se siente, uno llega con la incertidumbre de qué te dirán, de cómo te irá, de quién vendrá, cuántos vendrán. Ahora, habrá incertidumbre también y lo veo desde el punto de vista de lo que va a pasar ahora a final de año donde hay elecciones en la NFP. El que está de presidente quiere tener un técnico que esté alineado. Paréntesis, ayer el reportaje que hubo en Fox Sports, sobre el futuro, o sea, sobre Moreno, el que se está presentando a la dirigencia. Ya. El posible Jadue 2, lo catalogaron de esa forma. Uf. Así que fue una gran entrevista, una gran nota, mucha incertidumbre con lo que puede pasar. Mataron a Moreno cuando trabajaba antes en Codelco. Opa. Así que... Se viene una época de... Cierro paréntesis. Perfecto. No, yo te lo decía porque, obviamente, el que salga presidente y ojalá que para trabajar de la mejor forma por el fútbol chileno, va a querer tener un técnico en la selección que esté alineado con su idea de administrarlo. Ahora, puede ser que el que aparezca, el que salga elegido, le guste Rueda, como puede ser que no. Entonces, también me imagino que en la selección como tal hay una incertidumbre que no se sabe. Una cosa, los demás me dijeron, no, pero tiene contrato. Sí, puede tener contrato. Pero si llega un presidente nuevo y con su equipo, con su staff que va a estar trabajando, dice, no lo quiero a Rueda, no me gusta lo que ha hecho Rueda. Por lo menos estos tres lo quieren. Los tres que se están presentando, Guagui y Moreno, los tres dicen por lo menos que quieren trabajar con él. Ahora, se dice también de que hay algunos inconvenientes familiares en Colombia con el papá, pero vamos a ver, porque leí la otra vez que estaba cerca de firmar un argentino que era ayudante de Pekerman en Colombia.
No recuerdo el nombre. Ah, no, ahí me mataste. Sí, así que ahí están viendo si llega o no otro técnico o van a seguir insistiendo por Rueda. Bueno, de aquí a final de año van a haber muchos movimientos. En Argentina está Scaloni como interino, no se sabe quién aparece. Hablan incluso hasta de un posible retorno de Gerardo Martino. Así es. En Uruguay, el maestro Tavares con 77 años todavía es el técnico. Fue renovado, no, ojo, hasta la clasificatoria del próximo Mundial. Tavares. Pero bueno, así está un poco el presente. Estamos con Carlos Torres, estamos con Mauro Pozo. Oye, hemos repasado, cuénteme. Nuestra selección chilena femenina perdió por 5-0 en madrugada contra Australia. No, que era una potencia. El partido anterior lo ganó Chile por 3-2, sí. Pero ahora se notó un cambio, pero gigantesco, en la selección de Australia. Un tema físico, un tema de movimientos, un tema del choque, de los duelos. ¿Néstor Lorenzo será, Mauro? Sí, parece que él es el futuro lleva técnico. Lleva 15 años trabajando con Pekerman. Sí, ¿Lorenzo el que jugaba en la selección argentina? No recuerdo. ¿Sí? ¿El 90? Así que ahí está la selección femenina también. Hoy día juega la sub-20. Sí, fue jugador. ¿A qué hora juega? A las 5 por las pantallas de Chilevisión. Perfecto. Para que lo vea la gente. Qué bueno que se esté transmitiendo, que la gente pueda ver la selección. Hay que siempre apoyar. Una derrota por ahí te sirve, una caída sirve para levantarse. Seguimos. ¿Estamos a 6? ¿A 5? ¿A cuánto? A 5, perfecto. Estamos a 5 minutos de que termine esta nueva edición del Fanático. Recordar que estamos junto a RadioTouch.cl haciendo desde los estudios centrales de nuestra radio este programa que va los martes junto a la alianza con Red Gold del señor Luis Marambio, saliendo para todo Chile y el mundo a través de nuestras plataformas. Y entendiendo también que los martes van a ser específicamente de la B. El próximo martes va a estar imperdible porque vamos a tener resultados de lo que se ha jugado y lo que va a venir por delante. Y me comprometo a traer los nombres que ya han terminado contrato en sus respectivos equipos en la B. Opa, complicado. Bueno, seguimos en los últimos minutos. Carlitos Torres, ¿qué es lo que viene para adelante para Carlos Torres hoy día? Sí, lo de las escuelas, eso está. Eso está y bien agradecido por todo lo que, por las oportunidades que me han dado ahí. Yo creo que fue difícil dejar el fútbol y insertarme. Tuve la posibilidad de estar con Mauro también como preparador de arquero y lo que te mataba Pozo cuando eras preparador de arquero de su staff técnico. Impresionante. Pero lo que pasa es que bueno, después de un asado le decía todas las cosas. Mira, terminando el asado. Pasa esto y esto. El apoyo de tu mujer, que la conozco, tu familia maravillosa, sí, tu hija maravillosa, no, me imagino que una vez que te retiras. Son mis tres joyas y bueno, no tengo nada más que decir de agradecer todo lo que me ha soportado y todo lo que ha tenido que vivir conmigo. Complicado o no complicado, hemos sabido llevar el tema adelante. No nos rendimos en nada. Lo que se nos venga, nosotros lo planeamos, lo planificamos y le damos, o sea... Perdón, de los clubes donde estuviste afuera, ¿te acompañó siempre o en algún momento te tuviste que ir solo? Porque no, solo. Eso para ustedes, para los futbolistas, ella siempre es muy complicado. Viajaba, que era casi lo mismo que estar o no estar con ella. Debe haber estado feliz de Darío El Salvador, mamita querida, por o sea, Dios. Aunque no lo creáis, ella ¿sí? prefería que yo firmara por 10 años en El Salvador y viajar para allá. Y si se podía ir para allá, ella encantada vivía en El Salvador. Bueno, ahí está cerca Bahía Inglesa, que se puede ir a disfrutar, que es un lugar maravilloso. No anda nadie, pero es bonito. Sí, no, sí. Porque vivir allá debe ser complicado. Yo me acuerdo lo que decías tú cuando hablaba con los jugadores de allá. En ese tiempo, hablemos de cuando no había internet todavía, era el VHS. Nada más. La ruma de película y el libro. Sería. Nada más. Creo que yo me ha tocado ir varias veces, pero mucho DVD. Sí, y cuando yo fui la primera vez me llamaba la atención uno lo que decías tú de lo verde y otra que creo que en el pueblo había un semáforo, una calle principal, un supermercado, una farmacia, todo uno. Sí, sí. Y un teatro para ver películas, cine. Pero de ahí nada más. Y en el retiro, como te decía, tu mujer tiene que haber sido fundamental aclimatarte a que ya mañana no había que levantarse para ir a entrenar ya y que el domingo no había partido. No, sí, ahora igual se complica porque voy a jugar los días domingos. Juego ahí como dice Carlos Torres. Mira, me aceptó un equipo de Colo-Colo, Popular. Ese es el nombre que jugamos los fines de semana, Popular. Ella me dice, ¿para qué te levantáis temprano en la mañana? Y dije, quiero jugar a la pelota. Se echa de menos. Soy futbolista, primero que todo. ¿Que cree que se acaba de un día para otro? No. Yo creo que los muchachos ahí de Popular me dieron una mano para ir a jugar. Y ¿pero estás jugando al arco? No, arriba. Ah, ya, pero todos los arqueros después juegan arriba. De 10. Sí.
Soy no, el, pues si lo voy a hacer gol, lo dirigí yo. Soy el que alimenta y hace gol en el Popular. Mira, qué lindo. Así que saludos para ellos también. Que vamos a aprovechar de comprometerlo. Tenemos varios comprometidos ya. ¿Lo comprometemos a Torres también, le parece? Sí, pues, obvio. Al aire no va a poder decir que no, así que no se preocupe. Esto es solamente una formalidad para comprometerlo. Yo sé que va a ir igual. A final de este año, con Radio Touch, así como lo hicimos en un momento por la otra radio que estábamos con el Mauro, vale. Vamos a hacer un partido en el Club Newbers, en Vitacura. Yo creo que este año va a ser de futbolito, ¿cierto? Yo creo que va a ser de futbolito. Vamos a comprometer a Carlos Torres para que vaya con nosotros. De los que hemos tenido como invitados, van a estar presentes. Desde ya cerrando este programa, se va a Mundo Pacífico. Quiero agradecerte porque, así como lo dijimos al principio, fuiste el primer invitado que tuvimos en otra radio. Acá, por temas laborales, no había podido venir antes. También lo invitamos al principio cuando empezamos con este proyecto, que es en conjunto con mi amigo Mauricio Pozo. Pero se mantiene impecable, Carlos Torres. Familia maravillosa. Hemos tenido la posibilidad de compartir fuera y la verdad que se pasa muy bien. Para mí, un gustazo, Carlitos, tenerte. Lo dejo con su amigo Mauricio Pozo para que lo despide la familia. No. Agradecer. Yo me encontré con la sorpresa, la invitación. No sabía, pero bien. Le dije como 10 veces que te invitara, ¿no? Que iba a invitar. Así que no, feliz sí, Carlos, que vengas. Y cuando quieras, pues esta es tu casa. Así que tal cual. Gracias a todos que nos siguen por Red Gol, por nuestras redes sociales. Así que éxito en lo que se viene. Muchas gracias. Bueno, como siempre, agradecido de ser amigo de usted. Bueno, ya de Mauro, más que un amigo. Conocerte, Edgardo, siempre lo que has hecho lo has logrado, y gracias por tenerme en cuenta. Yo cuando quiera, no pude el primer programa por lo mismo que te mandamos el fax. ¿Cómo se llama el equipo de donde estás jugando? Popular. Cuando quiera venir de repente con algún amigo de Popular, no, que sí, venga y hablamos un poquito de estos equipos que por ahí son los que mantienen a ex futbolistas como Carlos Torres en la, porque hemos hecho varias eventos con Edgardo. Y hoy, ojo, viene la época de final de año y con Mauricio Pozo usted nos puede mandar un correo a través de contacto@radiotet.cl y con el Mauro estamos yendo a animar las finales de las ligas de empresas o las ligas de amigos y vamos con Mauro Pozo y tienen la mejor animación y comentario junto a Mauricio Pozo. Muchachos, como les digo siempre, nos comenzamos a despedir. Hoy día el invitado estará, un aplauso para Carlitos Torres, maestro grande Carlos Torres, uno de los hombres que es amigo de la casa y amigo de Radio Touch. Junto a nuestros auspiciadores, agradecerles por su sintonía y como siempre les digo, www.radiotouch.cl. Será hasta la próxima. It's the